estamos reenviando el link a quienes hemos convocado con las dudas y en breve vamos a arrancar. Acá en Argentina, no sé allá, somos un poco impuntuales, así que vamos a esperar unos minutitos y ya vamos a estar arrancando. Vale, no te preocupes. Y buenas tardes a los que ya están en sala. Si a alguien le interesa, puede saludar a mí en el chat, presentarse, si son de alguna organización o lo que quieran, de dónde son, de qué lugar, también pueden ir compartiendo en el chat. Así, bueno, nos vamos conociendo también. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, buenas tardes, perdón. No te agarra ni el patio lo, la mascota.
Bien, seguimos teniendo gente que está conectándose a través del YouTube. Están escribiendo y saludando en la transmisión por medio de YouTube y también en la transmisión por medio del Facebook. Vamos a repetir las redes que vamos a pasar en este momento para que aquellos que prefieran seguir la transmisión a través de estas redes y no conectarse a la sala de Meet. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que están presentes, conectadas desde aquí o desde alguno de los otros espacios, ya sea YouTube o Facebook, donde nos pueden estar escuchando y pueden también estar haciendo sus preguntas y participando. Bueno, bienvenidos a la segunda charla del ciclo de conferencias para debatir sobre el imperialismo en el siglo XXI. En esta ocasión, nos acompaña con un título un poco diferente, que es Iberofonía y socialismo en el siglo XXI. Contarles para quienes no hayan participado en alguna... A ver, ¿se me oye bien? Ahí me están diciendo que... No sé si los demás... Bien. Capaz que sea un problema particular. Bueno, contarles, por si hay gente acá que no ha participado en alguna de las... En la charla anterior, es una actividad que estamos impulsando desde la Secretaría de Relaciones Obrero Estudiantil de la Federación Universitaria de Río Cuarto. Es una iniciativa que hemos propuesto para poder estar debatiendo y discutiendo sobre imperialismo, no solo entre estudiantes, sino también con sectores del trabajo, con organizaciones gremiales, trabajadores de cualquier sector. Y por supuesto con cualquier persona que,
se movilice y que comprenda que es importante estar actualizando el estado general de la situación referida al imperialismo. Consideramos que es importante abordar con rigurosidad este tema para justamente actualizar la situación en la que nos encontramos y poder estar teniendo esta conversación no desde una perspectiva académica, sino que nos sirva para comprender y para actuar mejor. La mayoría de quienes estamos acá somos militantes de diferentes espacios, así que es muy valioso poder estar encontrándonos en ese sentido, ¿no? No solo desde lo académico, sino más bien con una impronta que sea para la acción. Bueno, esta iniciativa que proponemos los estudiantes es porque creemos que es preciso recuperar el impulso por la lucha antiimperialista que han tenido siempre las organizaciones estudiantiles aquí en nuestro país y las organizaciones de trabajadores. Así que es muy valioso que estén participando desde diferentes lugares. Bueno, en el día de hoy, como les decía, la conferencia se titula Iberofonía y Socialismo en el siglo XXI y nos acompaña Santiago Armesilla. Él es economista y politólogo, graduado de la Universidad Complutense de Madrid, ha hecho un postdoctorado acá en Argentina, un doctorado del CONICET, ha escrito varios libros de relevancia mundial, es docente, seminarista, y también, algo muy interesante, otro dato, es que pueden encontrar muchos videos donde él discute, debate con otros intelectuales en YouTube, en un canal de YouTube que es al cual se convoca mucha gente a participar, y eso lo hace algo diferente y algo interesante para que podamos estar también siguiéndolo por ahí. Agradecerle, por supuesto, que esté desde allí conectándose hoy, es muy tarde allá por España, así que agradecerle la predisposición, y bueno, esperamos que podamos todos estar haciendo preguntas para debatir y para que nos pueda ir respondiendo y también haciendo un intercambio. Aclararles eso, que la modalidad no va a ser con micrófono abierto, la idea es que puedan estar haciendo preguntas desde cualquier vía por la que estén conectados, y vamos a ir compartiendo desde aquí esas inquietudes o esas opiniones que tengan al respecto. Así que bueno, le damos la palabra a Santiago, y muchas gracias por estar presente. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme, la verdad, a participar en vuestras jornadas. Para mí es un placer y es un gran honor. Agradezco sobre todo a Carlos la gestión de haberme traído aquí. Y bueno, la verdad es que para mí es un gusto enorme volver a reconectarme, aunque sea virtualmente, con Argentina, nación en la que he vivido durante año y medio, y que espero volver en algún momento. Y que es una pena que los últimos 5 meses que pasé allí pues fueron viviendo la cuarentena de la pandemia, ¿no? En la que estamos todavía sufriendo los efectos. Así que, en cierto sentido, voy a decir que Buenos Aires me debe 5 meses, así que espero recuperarlos en algún momento, ¿no? Y bueno, para mí es un placer además que este evento no sea meramente académico, sino que sea también político en el sentido estricto de la palabra, sino que haya gente aquí que sea militante de partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales, etcétera, y eso va a hacer que la charla, aunque voy a tratar de no perder el rigor, pues sea menos, intentaré que sea lo menos pedante posible, es decir, lo menos cursi y académica en el sentido malo de la palabra posible. Y como voy a tener una hora para exponer lo que quiero decir, pues voy a tratar de condensar en apenas 60 minutos mucha información que conlleva pues lo que se expone en el título de mi charla, ¿no? Luego estaré abierto a cualquier tipo de comentario, crítica, pregunta, anécdota o lo que se quiera comentar. Y en principio lo que diré es lo siguiente. El título, Iberofonía y socialismo en el siglo XXI, es un título que tiene diversas palabras. Socialismo es una que puede sonar, pero tampoco creo que en muchas ocasiones es una palabra que suene, no voy a decir bien, sino correctamente, porque
El socialismo es como el ser, que diría Aristóteles, ¿no? Se dice de muchas maneras y hay tantos socialismos como socialistas, pero claro, yo voy a ceñirme a la idea de socialismo que se defiende desde el materialismo histórico de Marx y no me voy a ceñir a aunque se puede discutir, a las ideas de socialismo que pueden tener corrientes no marxistas o incluso antimarxistas, que también son socialistas, y que es necesario aclarar esto porque muchas veces los autodenominados ahora mismo liberales o libertarios, mal llamados libertarios, porque los libertarios originales eran los anarcosindicalistas, tanto en Argentina hay una tradición anarcosindicalista fuerte, en España, pues, ¿qué os voy a decir? En el principio del siglo XX, con la CNT, la FAI, esos eran los verdaderos libertarios y su nombre ha sido secuestrado. Yo no soy anarquista, pero creo que eso es algo a criticar. Y ellos piensan básicamente que el socialismo es que el Estado haga cosas, que es tan absurdo como pensar que el capitalismo es que el capital privado o que haya empresas privadas que hagan cosas. Es un poco absurdo, porque de hecho te puedes encontrar liberales que también autodenominados liberales, porque liberal es otra palabra que tampoco también está secuestrada. Liberal en los inicios del siglo XIX era una cosa que no tiene nada que ver con lo que se llama liberal ahora. Pues básicamente defienden que tener un hospital público o que exista incluso ejército o que un ayuntamiento ponga farolas en una plaza pública es socialismo. En fin, esa definición es absurda, pero no es la que vamos a utilizar aquí. Nosotros vamos a utilizar socialismo en el sentido de periodo de transición entre modos de producción, particularmente entre dos modos de producción. El modo de producción capitalista, que es en el que nos encontramos ahora, que luego trataré de terminar, y un hipotético modo de producción comunista al que supuestamente después de la transición socialista se llegaría, que no está claro que se llegue, como el propio Marx apuntó en la crítica del programa de Gotha, cuando dijo que lo que quedaría entre del Estado en la hipotética sociedad comunista no se podría saber salvo científicamente, es decir, cuando se llegue, si llegamos, y que por tanto, por más que aproximemos las palabras Estado y pueblo, nunca llegaríamos a resolver esa cuestión, esa pregunta, hasta que llegáramos a ese momento. Que parece ser que es un texto, la crítica del programa de Gotha, que muchos marxistas pues o no han leído o no han entendido realmente. Y al mismo tiempo, el hecho de que el socialismo se defina desde el materialismo histórico de Marx como una transición entre modos de producción, no fue la primera transición entre modos de producción, sino que hubo otras anteriormente en la historia, pero de manera distinta, pues se conecta con la propuesta geopolítica que algunas personas, no solo en España, sino en Portugal, en Brasil, también en Argentina, en México, están empezando a proponer, que es la de la iberofonía. Así que lo primero que voy a hacer es definir qué significa iberofonía. Hay otras personas que utilizan otra palabra como iberosfera, sobre todo en ámbitos conservadores a nivel ideológico, que sería algo así como análogo a la anglosfera, pero iberosfera, iberofonía es un término más utilizado en ambientes progresistas, por decirlo de alguna manera, no son cosas que signifiquen exactamente lo mismo, porque la iberosfera parece ser que tiene que ver con la esfera de influencia de los países de la península ibérica, en este caso Portugal y España, y en muchísima menor medida Andorra. Sin embargo, la iberofonía es un término que parte de un diplomático español, Prisciliano Álvaro Durante Prados, que escribió su magnífica tesis doctoral sobre esta cuestión después de realizar varios viajes diplomáticos a Mozambique en el 2018, en una tesis que se llama Iberofonía y Paniberismo, definición y articulación del mundo ibérico. Y Durante Prados, que además de diplomático es politólogo y geopolitólogo, y luego voy a incidir en lo importante que es para el ámbito marxista, materialista, comunista, socialista, clásico, y militante, la cuestión de la geopolítica, Durante Prados define con iberofonía una plataforma geopolítica que parece que está pasando inadvertida en el mundo, pero que sin embargo tiene un enorme potencial. Un enorme potencial no menor que el de la esfera anglosajona cultural, o la esfera asiática, o la esfera islámica, o la esfera eslava. Son, digamos, las otras grandes esferas culturales y geopolíticas existentes en el planeta, ¿no? Yo traté esta cuestión en un artículo hace muchos años que os pasaré para que lo difundáis entre vosotros, llamado Las plataformas continentales, donde señalo diversas características para definir esas grandes unidades geopolíticas y geoculturales del mundo. ¿Qué sería la iberofonía según Durante Prados?
La iberofonía sería ni más ni menos que el conjunto de todas las naciones, alrededor de más de una treintena, que en todos los continentes, América, África, Europa, Oceanía y Asia, hablan español y portugués. ¿Qué tiene de particular que estas naciones en todos estos cinco continentes hablen español y portugués? Pues tiene la siguiente característica, que no ocurre con otras dos lenguas supuestamente universales. Esto no ocurre con el inglés y el alemán, ni con el inglés ni el neerlandés, ni con el ruso, ni el kazajo o el ucraniano, ni con el chino mandarín ni el cantonés, que además se van en el mismo estado. El portugués y el español son las dos únicas lenguas universales, en el sentido de que son habladas en los cinco continentes, que son mutuamente comprensibles en un alto grado. A nivel lingüístico, el grado de correspondencia lingüística existente entre el portugués y el español es de hasta un 89-90% de correspondencia. También es verdad, y esto hay que señalarlo, es importante, y bueno, los que hayáis estado en Brasil lo habréis comprobado, que es que para un lusoparlante puede ser más sencillo entender a un hispanoparlante que la recíproca, que a un hispanoparlante le puede costar entender a un lusoparlante mucho más, entre otras cosas porque la fonética de las vocales y los sonidos vocálicos en el portugués son mucho más amplios que en el español. Pero sin embargo, a nivel de lectura, a nivel de comprensión y a nivel de habla incluso, sobre todo en Brasil, que es un país enorme, con más de 200 millones de habitantes y con muchos acentos, puede ser más fácil a un argentino comprender a un brasileño que a un español, comprender a un portugués. Y sin embargo, un hispanoparlante, cualquier hispanoparlante, si viajara a Mozambique o a Angola o a Cabo Verde o a Santo Tomé y Príncipe o a Guinea-Bissau o a Timor Oriental, que es un país asiático, y estos son naciones, estados que hablan portugués, sin saber portugués el hispanoparlante podría entenderse con los autóctonos de esos países, sin ningún tipo de problema. Esta característica de que sean las dos únicas lenguas universales mutuamente comprensibles a grandes rasgos, consolida un espacio geolingüístico y geocultural único en el mundo. Porque son, insisto, el español ahora mismo lo hablan cerca de 600 millones de personas, el portugués cerca de 260 millones de personas, el portugués es además la lengua más hablada en el hemisferio sur del planeta Tierra, algo que, como decimos en España, no es moco de pavo, es algo tremendamente importante para que veamos la importancia de la lusofonía a escala global, muchas veces no ponderada por los propios lusófonos. Pues además esto conlleva que hablemos de cerca de 800 millones de personas en todo lo que es el planeta Tierra. 800 millones de personas, la mayoría de las cuales está concentrada sobre todo en América Latina y particularmente en América del Sur, siendo el núcleo geopolítico a través del cual se puede articular esta iberofonía, un ámbito geográfico que tiene ya tratados diplomáticos internos, pero de poca efectividad, pero que es tremendamente importante. Y ese ámbito geográfico es la Cuenca del Plata. La Cuenca del Plata, que se encuentra en América del Sur, por debajo de la cuenca del Amazonas, en un clima que va del subtropical a un clima más templado en la desembocadura del Río de la Plata, en Buenos Aires y cerca de Montevideo, es un lugar del mundo tremendamente importante porque en la Cuenca del Plata confluyen cinco capitales de cinco estados: Buenos Aires, Montevideo, Brasilia, Asunción y Sucre, por parte de Bolivia. Y al mismo tiempo se encuentra la ciudad más populosa y con la burguesía más potente de toda América del Sur, que es San Pablo, que es Sao Paulo, hogar de la burguesía bandeirante, la burguesía más potente, insisto, de toda América del Sur. Pues bien, la Cuenca del Plata es importante entre otras cosas porque todas las grandes civilizaciones en la historia siempre se han conformado alrededor de cuencas fluviales. La civilización egipcia alrededor del río Nilo, la civilización china hasta la actualidad alrededor de los ríos Yangtze y el río Amarillo sobre todo. Y lo que sería hoy la Unión Europea, que es básicamente la unión de Alemania, Francia, el Benelux, Suiza, Austria y el norte de Italia, es una organización supraestatal organizada realmente alrededor de las cuencas hidrográficas del Rin, del Ródano y del Po, que fueron las cuencas fluviales donde se originaron las primeras relaciones de producción
típicamente capitalistas en la Baja Edad Media, cerca de los siglos XI y XII del pasado milenio. Y esto es tremendamente importante porque la Cuenca del Plata ofrece unas posibilidades geopolíticas y de clase, porque yo quiero conectar la geopolítica con la dialéctica de clases, tremendamente fundamentales para entender el mundo actual. Si la República Popular China no se hubiera originado sobre los escombros del imperio de la dinastía Qing, más otros imperios chinos anteriores que se originaron alrededor del río Amarillo, ese estado, que no es realmente un estado-nación, es un estado-civilización, que es la República Popular China, no tendría en absoluto el potencial que tiene hoy. De la misma manera en que los Estados Unidos del Norte de América no habrían conseguido un hito geopolítico importante y fundamental, como es tener costa con dos océanos. Bueno, realmente son tres océanos, porque por Alaska, Estados Unidos tiene costa con el Océano Glacial Ártico, pero tiene en la costa oeste costa atlántica y en la costa oeste costa pacífica, algo que supone, entre otras cosas, unas ventajas estratégicas tremendas innegables a la hora de que Estados Unidos lleve a cabo sus planes y programas geoestratégicos y geopolíticos. Pero lo que quería decir es que si Estados Unidos no hubiera conseguido en la época de Thomas Jefferson hacerse con la cuenca del Mississippi, Missouri, y del río que llega hasta Montana, es decir, lo que fue la Luisiana española y francesa, no hubiera conseguido unir las dos costas. Por tanto, a pesar de todo, todavía las mismas herramientas de control de territorio alrededor de ríos siguen siendo tremendamente importantes para poder estructurar geopolíticamente las sociedades y particularmente lo que son los imperios. Cabe la posibilidad incluso, esto lo he hablado bastantes veces con el profesor y amigo Marcelo Gullo, argentino, que por infraestructuras sería viable, siempre y cuando, Brasil quisiera hacerlo, conectar las cuencas fluviales del Río de la Plata, del Amazonas y del Orinoco a través de canales. Algo que construía, si se hiciera, el mayor canal fluvial y de flujo de mercancías del mundo, porque atravesaría prácticamente desde el Mar Caribe hasta la desembocadura del Río de la Plata en Buenos Aires, y generando un hilo conductor entre toda América del Sur que permitiría un comercio evidentemente muy potente, muy poderoso. Pero insisto, si esta posibilidad de conexión hidrográfica no se ha dado hasta ahora y no existe, es porque todavía Brasil no lo ha establecido así, no lo ha construido. Porque la conexión del Orinoco con la cuenca del Orinoco, con la cuenca del Amazonas y con la cuenca del Plata solo se puede hacer en suelo brasilero. Pero bien, insisto, la América del Sur realmente es, y particularmente la cuenca del Plata, es el núcleo sobre el cual, a nivel geopolítico, geocultural y demográfico, se podría organizar esa iberofonía. Una iberofonía que tiene sus raíces en la Reconquista, en la Edad Media, en la cual, esto lo habla Jorge Abelardo Ramos en su libro Historia de la Nación Latinoamericana, en el momento en que se produce la Reconquista de los reinos cristianos del norte de la Península Ibérica contra los musulmanes. Y particularmente tiene un punto de inflexión y muy importante cuando el Reino de Asturias pasa su capital de Oviedo a León y se conforma el Reino de León, y siglos después el Reino de León, para conformar una estructura imperial, genera dos condados, el Condado de Castilla y el Condado de Portucale, que posteriormente se independizan de León ambos como reinos. El Condado de Portucale se convierte en el Reino de Portugal, reconocido en el siglo XII por Castilla. Y el condado de por León, y el condado de Castilla se convierte en Reino de Castilla y luego absorbe al Reino de León y se convierte en la Corona de Castilla. Por tanto, Castilla y Portugal se convierten en reinos medievales que comparten una raíz lingüística y religiosa católica importante, entre otras cosas porque se conforman como estados en la Reconquista contra el Islam, y al mismo tiempo comparten la raíz lingüística ibero-romance occidental, que hace que esas dos lenguas, aunque se desarrollen cada una con sus particularidades, tengan la misma raíz y sean mutuamente comprensibles. Con el paso del tiempo, hasta llegar a finales del siglo XV,
cuando Portugal y Castilla empiezan a tener un comercio marítimo importante, la corona de Aragón ya tenía su imperio mediterráneo consolidado, que llegaba básicamente hasta Atenas, hasta Neopatria. Castilla y Portugal empiezan a tratar de repartirse mediante tratados lo que es el comercio en las costas africanas. De ahí parte el Tratado de Alcasovas, que permite que las Islas Canarias sean territorio castellano y Madeira, y posteriormente las Azores, sean territorio portugués. Y puntos a través de los cuales cada corona iría estableciendo sus rutas comerciales por las costas africanas. Gracias a la posesión de Madeira y más tarde de Cabo Verde, Portugal podría extender rutas comerciales hasta llegar al Cabo de Hornos, dar la vuelta por el sur de África y llegar por el Índico, como hizo Vasco de Gama, hasta la India, hasta establecer colonias en Goa y convertirse en el máximo poder marítimo en el Océano Índico, ya en el siglo XV, y ya finales del siglo XV y en el siglo XVI. Cuando Colón llega a lo que luego se llamó América, él nunca supo que eso era un continente distinto a Asia. No voy a contar aquí la historia que llevó a Colón a esas tierras, porque es algo que está en los libros. Sin embargo, el Tratado de Alcasovas que he comentado antes sirvió para luego desarrollar el Tratado de Tordesillas, que permitió, con el visto bueno del Papa, dividir el mundo en dos mitades y en dos esferas de influencia y en dos esferas de dominio. Los portugueses se quedarían con el control y el dominio de las costas africanas y del Índico, que ya tenían, y los españoles con buena parte de América, salvo una porción pequeña que permitiría a los portugueses establecerse allí como el estado que luego se llamaría de Brasil. Esa situación se mantendría realmente como tratado hasta el Tratado de Madrid, a mediados del siglo XVIII, cuando Carlos III da por anulado el Tratado de Tordesillas, permite a los bandeirantes avanzar hacia el occidente de América del Sur y crecer en territorio doblando el que tenían, y una cuestión importante, desaparecen las colonias guaraníes controladas por los jesuitas en lo que es el estado, en la provincia de Misiones en Argentina, Río Grande do Sul en Brasil y parte del Paraguay, porque los jesuitas son expulsados del Imperio Español y otras órdenes ocupan esos territorios. Pues bien, a grandes rasgos, esto es lo que va generando en América del Sur, también en parte de América del Norte, por el Virreinato de Nueva España, y también en África y en Oceanía, pues lo que luego sería la base histórica de la conformación posterior de la iberofonía. Es importante aquí tener en cuenta Timor Oriental, territorio portugués, y Filipinas, territorio español hasta 1898, que permitieron el control mediante el Mare Clausum del Océano Pacífico por parte de España, que durante siglos se llamó el Lago Español. A través del Galeón de Manila y otros galeones, los españoles controlaron todo el comercio del Atlántico durante casi dos siglos y medio. ¿En qué se diferencia el Mare Clausum del Mare Liberum? Y luego explicaré qué relación tiene esto con la llegada del modo de producción capitalista. El Mare Clausum establecía que solo determinados estados, determinadas potencias, tenían la exclusividad del comercio marítimo sobre ciertas aguas. En ese sentido, el Tratado de Tordesillas lo que permitió es que los portugueses por su lado y los españoles por el otro tuvieran Mare Clausum sobre tres océanos, el Índico, el Atlántico y el Pacífico, durante tres siglos. Y en esos tres siglos, los británicos y los neerlandeses, bueno, mejor dicho, los ingleses, los franceses y los neerlandeses, poco pudieron hacer salvo ir poco a poco minando ese dominio del Mare Clausum. Cuando el Imperio Británico, a principios del siglo XIX, se convierte en el nuevo hegemón, entre otras cosas debido a su poder industrial, ya que consigue balcanizar el Imperio Español y el Portugués, se establece lo que sería el Mare Liberum, que nos dura hasta la época actual. El Mare Liberum es una cláusula marítima sin la cual no se puede entender el comercio en el modo de producción capitalista, porque establece que los océanos ya son ámbitos de libre tránsito para las mercancías que van en barcos de vapor, barcos de vela y otro tipo de embarcaciones por todo el mundo, y que permite no solo a los ingleses, sino a otros estados imperialistas, colonialistas del siglo XIX, empezar a comerciar. Hubo un periodo de tiempo que sería de unos 60-80 años en que el Mare Clausum, entre 1580 y 1640, que establecieron el Tratado de Tordesillas Portugal y España, se unificó en el momento en que, después de la batalla de Aljubarrota,
Portugal se queda sin rey porque muere en la batalla y Felipe II se convierte en monarca portugués por herencia y por familia. En esos 60 años, el Imperio Español y el Imperio Portugués, aunque cada uno de los dos conserva sus instituciones particulares, se unifican en uno solo y se da un momento histórico único en la historia, que es que el Mare Clausum cierra todo el globo y la monarquía hispánica o la unión de la monarquía española y portuguesa se convierte en el imperio más extenso de la historia. De ahí el lema de Felipe II, non sufficit orbis, que en latín significa el orbe no es suficiente, como que sigue el plus ultra de las columnas de Hércules de la antigüedad. Pues bien, toda esa organización comercial, territorial, que establecen la nobleza y la nobleza española y portuguesa y las clases criollas en América, tanto portuguesas de origen portugués como de origen español, trata durante 3 siglos de frenar un proceso o de impedir que se dé en tierras americanas y en África un proceso que empezó a darse en Europa Occidental ya a finales del siglo XV, bueno, ya en el siglo XV en su desarrollo, y que es el que Marx analiza al final del tomo 1 del Capital, que es el de la acumulación originaria. ¿En qué consiste la acumulación originaria? Lo voy a resumir de una manera lo más sencilla posible. Consiste en el proceso por el cual la propiedad comunal campesina de la tierra protegida por la Iglesia Católica en la Edad Media es rota, devastada, es víctima del latrocinio por parte de, por lo menos en Inglaterra y también en parte en la Normandía francesa y en los Países Bajos, y en algunos estados alemanes después con la Reforma Protestante, esas tierras comunales son expropiadas por parte de una alianza entre burguesía naciente y nobleza que hacen que esas tierras dejen de ser de los campesinos y empiecen a ser de estas clases sociales amparadas por unas nuevas legislaciones. No se puede entender la acumulación originaria de estos territorios y las posteriores guerras de religión del siglo XVI y las reformas protestante, anglicana, luterana y calvinista que empiezan a tratar de construir religiones que no son universales, entre comillas, como la católica, sino que son religiones nacionales, porque la Biblia empieza a traducirse masivamente con la imprenta al alemán, al inglés, al neerlandés, y empiezan a convertirse en instrumentos de clases sociales emergentes que se erigen sobre clases dominantes en estados que empiezan a ser poderosos. Y empiezan a realizar la acumulación originaria en sus territorios y a ir poco a poco proletarizando a su población. Las reformas manufactureras de Isabel I de Inglaterra en el siglo XVI permitieron durante un siglo, y yo incluso diría que dos, a Inglaterra en generar un músculo tremendo por protección de su industria manufacturera que poco a poco le permitió un desarrollo de fuerzas productivas que ocasionó la fusión de burguesía y nobleza como clase hegemónica en Londres y en otras ciudades de Inglaterra, hasta en un momento dado, mediados del siglo XVIII, producir la primera revolución industrial. Es decir, sin el proteccionismo de la nobleza y la burguesía unidas en la Inglaterra de Isabel I y después del siglo XVII, de la Revolución Gloriosa de 1688 y de la Guerra Civil Inglesa, no puede entenderse el poderío británico posterior. Un poderío ante el cual ningún Estado europeo puede toser ni puede competir con él en por lo menos un siglo y algunas décadas más, prácticamente hasta finales del siglo XIX. Solo con la Alemania unificada por Bismarck, que también supone una alianza entre gran burguesía y nobleza, es el único Estado que empieza a poner en un serio brete al Imperio Británico. Pero el Imperio Británico, que es el que consigue, establecer y universalizar el proceso de acumulación originaria a través de su industria y de sus guerras coloniales, es el que rompe definitivamente los restos que quedaban del Mare Clausum y de la organización, imperial, oceánica y comercial que habían establecido las clases dirigentes del Imperio Español y el Portugués. En el momento en que Napoleón invade la península ibérica y acaba con la monarquía de Fernando VII, aunque luego volvió, como sabemos, y obliga a los Braganza a huir en barcos escoltados por los ingleses a Río de Janeiro, convirtiéndose Brasil en la metrópoli del Imperio Portugués,
En ese momento, al mismo tiempo, la América española se balcaniza. Se producen una serie de revueltas, de luchas de clases, de guerras civiles, que conllevan que los cuatro virreinatos existentes, Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata, se partan en más de una docena de estados. Aunque luego vendrían más, porque la República Centroamericana se balcanizó en más, y luego hay que hablar, pues, de la independencia de Panamá, que se independizó de Colombia, realmente. Más luego las pérdidas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898. Pérdidas que en el fondo fueron anexiones por parte del nuevo imperio emergente en América del Norte, Estados Unidos, contra un imperio decadente como fue el español. El caso es que el imperio español y el portugués, cada uno con su idiosincrasia, se organizaron a nivel económico de una manera muy distinta tanto al feudalismo medieval propiamente hablando como al capitalismo industrial propiamente hablando. Yo tengo un libro que se llama Breve Historia de la Economía, donde analizo los modos de producción históricos desde la prehistoria hasta la actualidad y también las transiciones. De la misma manera en que el socialismo es una transición, o teóricamente desde Marx sería una transición entre el modo de producción capitalista basado en el capital como relación social de producción y en la extracción de plusvalor al proletariado por parte de la burguesía, y el comunismo sería un modo de producción donde esa relación social habría desaparecido y por tanto, las clases sociales, burguesía y proletariado, habrían dejado de existir, porque serían, en el capitalismo son dos clases sociales que, a pesar de entrar en conflicto, mutuamente son dependientes la una de la otra, porque sin el capital de los burgueses que generan empresas, los obreros no pueden trabajar, y sin el valor y el plusvalor producido por los obreros, los capitalistas no podrían tener empresas ni podrían tener ganancias, aunque luego tenga ganancia por comercio. El comunismo sería un tipo de sociedad en la cual estas dos clases ya no existirían. Eso creo que queda meridianamente claro en los textos de Marx. Pues bien, el imperio portugués y sobre todo el español son sociedades de transición entre dos modos de producción que duran tres siglos, que es lo que dura ese periodo de transición que algunos historiadores económicos llaman mercantilismo, que es un periodo de transición entre modos de producción, el feudal y el capitalista, que abarcaría entre finales del siglo XV y finales del siglo XVIII. Es decir, desde la caída de Constantinopla por parte de la toma del Imperio Otomano, el fin del Imperio Romano de Oriente, y la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Siendo el descubrimiento de América, en 1492, lo que desplaza el comercio, el centro comercial marítimo del mundo, del Mediterráneo, al Atlántico. Algo que hace poco a poco al mundo árabe y particularmente a los turcos perder influencia comercial en el mundo como tenían después de la caída de Constantinopla. Claro que era un movimiento inesperado, pero que les repercutió muchísimo después. Pues bien, ese mundo, ese periodo de transición en el cual el imperio español y el portugués, que estuvieron unidos durante un tiempo hasta que se independiza de nuevo Portugal en 1668 del imperio español, Y además con eso los portugueses pierden su hegemón comercial en el Océano Índico, que lo ganan los británicos y los neerlandeses. Es el momento en el que la Compañía Británica de las Indias Orientales se convierte en una de las grandes primeras transnacionales del mundo, transnacional que tiene su base en Londres, evidentemente. Pues bien, ese periodo de transición de tres siglos que trata de instaurar una modernidad distinta a la que triunfó, la modernidad industrial angloprotestante capitalista, esa modernidad cae destruida, cae derrotada, fracasa y pierde su intento de capacidad de freno de esa acumulación originaria que se realiza en España, precisamente en el siglo XIX, en la España que queda en la península ibérica, en el momento en que los liberales llegan al poder y empiezan a realizar las desamortizaciones de las tierras de la Iglesia Católica, y en un proceso parecido las clases hegemónicas, oligárquicas y burguesas de las repúblicas hispanoamericanas y de Brasil que quedan con las independencias hacen lo suyo propio. Marx tiene una cita muy poco conocida en el tomo 1 del Capital, en el capítulo dedicado al análisis de la mercancía, son tres capítulos los que dedica al análisis de la mercancía, pero Marx tiene una larga nota a pie de página, la nota 6 del capítulo 3, si no me equivoco, donde analiza la relación entre religión, política y modos de producción y transiciones. Y
Y a mí siempre me ha llamado la atención esa cita por la frase final de la misma, porque con una sola frase Marx define por qué el Imperio Español cayó como hegemón político, económico y cultural de 3 siglos que acabó estrepitosamente entre finales del XVIII y principios, el primer tercio del siglo XIX. Esa frase en la cual Marx identifica, yo creo, al Imperio Español con Don Quijote, entre otras cosas porque, bueno, Quijote digamos que es la gran novela de lengua española, una de las primeras novelas de la modernidad, donde además se ve un choque entre las ansias del propio Don Quijote de establecer una sociedad donde la nobleza y la valentía gallarda sigan siendo fuertes, pero en un mundo que está en descomposición y en un mundo en el cual él ya no tiene cabida como tal, porque él trata de recuperar la caballería medieval en un mundo que ya no es aquel, es el mundo del siglo XVII, de transición entre feudalismo y capitalismo. Marx resume en una sola frase por qué el Imperio Español cae. Y esa frase, la digo de memoria, pero textualmente es más o menos así, es la siguiente: ya Don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era compatible con toda forma económica de sociedad. Esa frase es tremendamente importante porque resume por qué cae el Imperio Español. El Imperio Español, durante 3 siglos, trató de organizar, no era una sociedad medieval propiamente hablando, pero sí una suerte de modernidad distinta a la que luego triunfó, tratando de impedir, de acoplar su forma de concebir el mundo, que venía incluso de la Reconquista, la institución de la encomienda que se aplica en América y que luego se abole, pero la institución de la encomienda tiene su origen en la Reconquista de la Corona de Castilla y Aragón en la Edad Media, son instituciones que ya no tienen cabida en un modo de producción industrial. De hecho, durante el siglo XIX, España, lo que queda de España y luego algunas repúblicas hispanoamericanas, son algunos de los estados que más tardíamente abolen la esclavitud. La abolición de la esclavitud, que el Imperio Británico, la burguesía británica, fue pujante en ello, no se abole solo por misericordia cristiana de tipo protestante o por buena voluntad caritativa. Se abole por una cuestión de clase. Se abole porque el esclavo es mucho más caro de mantener que el proletario. Cuando un terrateniente o un amo de esclavos los posee como propiedad, posee a unas personas de por vida. Y tiene que mantenerlas, darlas de comer a ellos y a su familia. Incluso, lo digo porque muchas veces el propio Engels en el Anti-During afirma que la esclavitud cuando surge en la antigüedad fue una forma de progreso comparadas con las razzias y masacres que se hacían a los guerreros y a las poblaciones conquistadas durante una guerra. ¿Por qué? Porque era menos gasto menos gasto humano, menos gasto bélico y menos gasto de energías. Al esclavo le tienes que mantener de por vida y además el esclavo no produce plusvalor. Cuando se produce la guerra de secesión, que Marx analizó de una manera preclara en sus cartas, que algunas escribió a Lincoln, la guerra de secesión no solo supone una guerra por la abolición de la esclavitud, que a Lincoln en el fondo le daba un poco igual si se abolía o no, aunque al final defendió abolirla para presionar a los terratenientes del sur. Era una guerra contra un norte industrializado y proletarizado, que necesitaba proteger su industria para competir con el Imperio Británico, frente a un sur que todavía entendía que la esclavitud era una forma de asegurar sus plantaciones de algodón y un libre comercio con Londres y tener mejores mercancías compradas a Londres que a Nueva York o a Chicago, que eran de mucha peor calidad. Porque todavía a mediados del siglo XIX Estados Unidos no es ni de lejos la potencia que luego fue. El caso es que, y esto también es parte de lo que es la historia, los grises de la historia, ¿no? Hubo una buena cantidad de esclavos del sur, negros, que lucharon a favor de los terratenientes contra el norte. ¿Por qué? Porque la proletarización de los esclavos significaba que se convertían en libre fuerza de trabajo a alquilar por parte de burgueses y carecerían de la protección que los grandes terratenientes algodoneros les brindaban desde hacía generaciones. España abolió la esclavitud muy tardíamente, en 1882, 83, 84, no recuerdo exactamente el año. Y cuando un país abole tan tardíamente la esclavitud es porque a ese país le cuesta entrar dentro de lo que son el canon, si se quiere hablar de canon, del capitalismo industrial británico anglosajón o de lo que es el modo de producción capitalista. Insisto, es que
pensemos que, pequeño paréntesis que abro, en el Imperio Romano había leyes que prohibían a hombres libres, a libertos, hacerse pasar por esclavos. ¿Por qué existían esas leyes? Porque muchos esclavos vivían bastante mejor que muchos hombres libres. Y con esto no significa, ni por mi parte, ni una justificación de la esclavitud, ni nada parecido. Simplemente estoy explicando el proceso que permite al modo de producción capitalista abolir la esclavitud simplemente porque es un tipo de institución histórica que no le sirve para nada. El proletariado necesita liberalizar fuerza de trabajo para poder producir valor y plusvalor en masa y convertir el mundo en un enorme almacén de mercancías, que es la expresión que usa Marx nada más empezar el Capital para definir lo que es el mundo capitalista. Y los esclavos no producen mercancías. Solo los proletarios libres, es decir, que pueden vender o alquilar libremente su fuerza de trabajo a un capitalista de manera temporal o indefinida, pueden producir mercancías que circulen libremente por el globo, entre comillas libremente. Esto lo digo como dato de lo mucho que le costó a los países que se independizaron del Imperio Español y el Portugués, incluidas España y Portugal, los que le costó abolir la esclavitud en comparación con el mundo anglosajón, que fue el primero en abolirla. Y el hecho de que los británicos fueran los primeros en abolir la esclavitud no les impidió en absoluto proletarizar y con ello convertir prácticamente en un campo de exterminio al Raj británico, donde millones de personas durante todo el siglo XIX murieron de hambrunas terribles, entre otras cosas provocadas por la construcción industrial de redes de ferrocarril que permitían intercambiar mercancías de minería, carbón, etcétera, por todo el Raj británico. Curiosamente, otra vez los grises de la historia, esa red de ferrocarriles fue lo que permitió después, un siglo después o medio siglo después, construir una unidad estatal a la posterior India independiente, que si no hubiera sido por esa red ferroviaria no se hubiera podido dar, porque antes existían simplemente una serie de rags y de pequeños estados enfrentados entre sí hasta que llegaron los ingleses. Pues bien, ese mundo iberófono que se construyó en tres siglos por parte, dirigido por una, digamos, una, en parte por una nobleza potente, dirigida desde Madrid y Lisboa, pero también desde Ciudad de México, Lima o Buenos Aires a partir de un momento dado, o Río de Janeiro, deja de ser pujante frente a las grandes burguesías industriales aliadas con la nobleza de Londres, de París y posteriormente de Berlín, del Segundo Reich alemán. Pero, sin embargo, las bases antropológicas que asienta esa modernidad derrotada por el modo de producción capitalista iberófona, que comparten dos lenguas universales, quedan ahí como témpanos flotantes de un naufragio. Un naufragio que, a nivel geopolítico y de clase, diría, y esto es lo polémico, no creo que deban ser desaprovechadas. Y más en este siglo XXI, en el cual son las grandes unidades geopolíticas y no las pequeñas las que pueden tener algo que decir en el mundo a la hora de ir derivando lo que puede ser el comercio internacional o los intereses geopolíticos. Y me explico por qué. Hay un filósofo español marxista llamado Gustavo Bueno, al cual yo entretejo con Marx en mi marco teórico, que afirma lo siguiente: la lucha de clases es el motor de la historia, eso no se niega, pero esa lucha de clases solo se vuelve universal a través de la lucha entre estados y de imperios. ¿Por qué, a mi juicio, y esto lo explico en mi último libro, La vuelta del revés de Marx, esta idea de Bueno es coherente con el marxismo, incluso con el leninismo, con Lenin, con Stalin e incluso con Trotsky? Lo digo porque en Argentina hay mucho trotskista y esto a lo mejor les puede interesar. Porque la dialéctica de clases, de estados y de imperios son momentos de una única dialéctica. Y aunque ningún marxista clásico haya utilizado estos términos en sentido explícito, está esta teoría implícita en todo el desarrollo del materialismo histórico. Voy a poner el ejemplo de Trotsky. Es famosa la teoría de Trotsky del desarrollo desigual y combinado. ¿Qué sería, desde una lectura desde el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, el desarrollo desigual y combinado? Brevemente. El desarrollo desigual sería dialéctica de clases. El desarrollo combinado sería dialéctica de estados. Incluso las teorías de Wallerstein de centro, semiperiferia y periferia serían dialéctica de clases, de estados e imperios. Las clases sociales no son
fenómenos sociales o grupos humanos que floten en el aire, sino que están repartidos o distribuidos entre estados que compiten entre sí, incluso estados que compartan sistemas políticos parecidos, composiciones de clases parecidas y sistemas económicos similares. Incluso habría que ir más allá. No se puede entender la evolución de los distintos modos de producción en la historia sin esta triple dialéctica. Es decir, si los modos de producción se han impuesto históricamente, ha sido porque ha habido imperios que han impuesto esos modos de producción. No se puede entender el modo de producción capitalista sin el Imperio Británico, en primer lugar, siglo XIX y primer tercio del XX, y después sin el Imperio Estadounidense. No puede entenderse la transición entre feudalismo y capitalismo sin el Imperio Español y el Imperio Portugués. No puede entenderse el surgimiento del feudalismo como modo de producción sin el Imperio Carolingio ya en la Edad Media, que instaura el feudalismo en toda Europa Occidental, y sin antes la independencia y luego posterior descomposición del Imperio Romano de Occidente, que durante la transición entre esclavismo, entre el modo de producción esclavista y el modo de producción feudal, esa transición que dura 6 siglos y que los historiadores llaman Antigüedad Tardía, hace que en el Imperio Romano Occidental las ciudades esclavistas pierdan hegemonía y el campo se convierta en el nuevo ámbito de producción económica mayoritario. Y eso lo que obliga en la Antigüedad Tardía, entre el siglo III y el siglo VIII después de Cristo, es a que los amos de esclavos se conviertan en señores feudales y los esclavos en siervos de la gleba. Y de la esclavitud se pase a la servidumbre. Porque esto creo que es importante decirlo. El proletario como clase, en el fondo, no es más que el heredero histórico de los primeros esclavos. Son los restos o remanentes que quedan de la esclavitud originaria. De ahí que en muchas ocasiones Marx, en sus textos, la crítica del programa de Gotha, que la ha citado muchas veces, insista en hacer analogías entre el obrero industrial y el esclavo, no siendo jurídica y históricamente lo mismo, pero sí siendo una suerte como de hijo o nieto del esclavo, ¿no? Los obreros somos nietos de los esclavos, nietos históricos, ¿no? No pensemos en un sentido literal. Y por tanto, y luego no se puede entender tampoco el esclavismo como modo de producción sin el Imperio Romano, en absoluto, donde la inmensa mayoría de la población era esclava, y tampoco sin el Imperio de Alejandro Magno. Esto sin negar el hecho de que existiera esclavitud en estos dos imperios, no niega progresos históricos que pudieron tener estos imperios. De la misma manera, el socialismo, como periodo de transición o como propuesta de transición, que es una propuesta de transición difícil de definir, entre otras cosas porque durante todo el siglo XX los países que han tratado de construir el socialismo muchas veces no han pasado de una suerte de capitalismo de Estado con control obrero o campesino a través de una vanguardia partidaria que ha controlado un Estado, la transición socialista en un sentido marxista solo ha podido poner en un brete a la hegemonía capitalista de británicos y después de estadounidenses a través de dos superpotencias. Una ya ha caído, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y una está en auge, cada vez mayor, aunque a ellos asimismo se siguen considerando una sociedad subdesarrollada, pero que en muchas cosas está ya superando económica y científicamente a la Unión Soviética y está poniendo en serios problemas a Estados Unidos. Estoy hablando, evidentemente, de la República Popular China. Desde la perspectiva de Lenin, en su famoso ensayo de 1916, El imperialismo, fase superior del capitalismo, ni la Unión Soviética ni la República Popular China son imperios o son estados imperialistas en absoluto. Pero, desde la perspectiva de Gustavo Bueno, que tiene una obra publicada en el año 1999 llamada España frente a Europa, donde define los términos nación y analiza el término imperio y habla de distintas formas de sociedad política, tanto la Unión Soviética como la República Popular China sí serían imperios, pero no serían imperialistas en el sentido leninista. ¿Por qué digo esto? Porque Bueno hace una distinción entre dos formas de imperio, el imperio generador y el imperio depredador. Que conste que generador no es sinónimo de bueno, ni depredador sinónimo de malo. También eso en primer lugar, primera advertencia. Segunda advertencia, tampoco son situaciones dicotómicas. Es decir, todo un imperio generador puede depredar recursos y capital humano, como se dice, puede masacrar gente.
y al mismo tiempo un imperio depredador puede generar instituciones que le permitan una cierta estabilidad y recurrencia social en los territorios que hegemoniza. Y advertencia número 3, la distinción imperio generador y depredador puede variar en la historia del desarrollo de un imperio. Pongamos un caso. Cuando Colón llega al Caribe, establece en las islas una forma de imperialismo típicamente depredador, lo cual le lleva, entre otras cosas, que acabe siendo encarcelado, hasta que llega su sucesor de gestión en el Caribe, Nicolás de Obando. Cuando empiezan a dirimirse, ya con Carlos I de España, V de Alemania, las políticas del Imperio Español y su expansión en América a través del el freno a la conquista y los debates en la Universidad de Salamanca, yo estoy viviendo ahora en Salamanca, entre Ginés de Sepúlveda, Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas y toda la escuela de Salamanca, que es una escuela de filosofía, ellos parten de que hay que desarrollar una conquista que recupere la idea de Aristóteles de imperio civil, que es una idea también medieval, aristotélico-tomista, que parte de la escolástica y que se opone a la de imperio eril. Por tanto, digamos que después de los debates entre de las Casas y Francisco de Vitoria, la norma imperial de España es de imperio generador, que se mantiene hasta finales del siglo XVIII, después del Tratado de Madrid y con Carlos III, donde poco a poco empieza ya a tomar una forma típicamente colonial con los Borbones, y por tanto una forma más depredadora. ¿En qué se diferenciaría un imperio generador de un imperio depredador según Gustavo Bueno? Pues bueno, voy a dar mi definición, no la de Bueno, porque creo que la de Bueno es un poco difusa. Un imperio generador es aquel que reproduce las instituciones políticas, económicas, culturales y antropológicas de la metrópoli en todos los territorios que conquista. Mientras que un imperio depredador sería aquel que no reproduce en absoluto o muy poco las instituciones de la metrópoli y los territorios conquistados, dejando a los conquistados en una situación similar o peor a la que se encontraron. Un ejemplo antiguo, el Imperio Romano, al establecer la ciudadanía romana en todos los habitantes del imperio, sería generador. El Imperio, vamos a un ejemplo moderno, el Imperio Británico, al no permitir, por ejemplo, a los habitantes de las 13 colonias, lo que luego fue Estados Unidos, votar o ser elegidos como representantes en la Cámara de los Comunes en Londres, cosa que tampoco ocurría con los irlandeses o con los indios, etcétera, sería una forma de imperio depredador. Y esto no significa que un imperio generador sea bueno o que no genere matanzas o no destruya. Significa simplemente que la norma política que sigue ese imperio es diferente. Entonces, ¿qué característica tendría el imperio, la idea de imperio generador con respecto a, y la idea de imperio depredador con respecto al modo de producción capitalista, según Gustavo Bueno? Pues la siguiente. Los imperios coloniales, típicamente coloniales capitalistas industriales, es decir, los que se repartieron África en la Conferencia de Berlín, particularmente el imperio británico, el imperio colonial francés, y después Estados Unidos, serían de tipo depredador. Mientras que, a juicio de Gustavo Bueno, la Unión Soviética y la República Popular China serían de tipo generador. ¿Y por qué esto es importante a la hora de entender los modos de producción y las transiciones? Porque si yo he afirmado que solo las grandes unidades geopolíticas imperiales son las que pueden imponer o implantar o apoyar un modo de producción determinado, que no es más que una forma distinta de relaciones sociales de producción entre clases, y por tanto que las clases por sí solas no pueden organizarse como poder político a escala global sin partir de una plataforma geopolítica potente, significa que el socialismo como transición entre modos de producción no podría imponerse sobre el modo de producción capitalista, sino parte de imperios generadores, o si se quiere, de superpotencias que no sean coloniales, pero que tengan la suficiente potencia y fuerza como para permitir que sus clases trabajadoras en el poder puedan, desde el poder de esas superpotencias, influir sobre otras sociedades y hacer que estas sociedades también sean socialistas. Y eso fue básicamente lo que intentó hacer la Unión Soviética con el Pacto de Varsovia y con el Comecon, y es lo que está tratando de hacer ahora la República Popular China con su estrategia de la franja y la ruta,
de la ruta de la seda y también de sus infraestructuras en África, porque ahora mismo África es un territorio de disputa geopolítica entre Estados Unidos y la República Popular China. Las inversiones africanas, perdón, chinas en África están generando unas infraestructuras tremendas, sin negar la exportación de capital financiero, porque un rasgo característico del mundo del siglo XXI es la masificación de la financiarización del capital industrial, del primer sector y del tercer sector, y eso lleva a que en muchas ocasiones sea muy difícil distinguir una empresa, un banco de una empresa. Hay bancos que funcionan como empresas y empresas que funcionan como bancos. Me excuso decir lo que los argentinos sabéis sobre lo que es la financiarización de la soja. Y en todo caso, pues además Estados Unidos está muy interesada en que la Unión Africana no se consolide, y de ahí el apoyo que está brindando a Marruecos a cambio de que Marruecos reconozca la capitalidad de Jerusalén y al Estado de Israel, y que permite, que es una medida de Trump, que Marruecos haya conseguido que Estados Unidos reconozca el Sahara Occidental como territorio marroquí, algo que perjudica a los saharauis y que también perjudica a España, por motivos que yo creo que no son motivos de la charla. Aunque sí, porque quizás una iberofonía unida podría presionar a Marruecos para liberar al Sahara Occidental del yugo marroquí. ¿Qué quiero decir con esto? Que, y además que esto también es importante, de la misma manera que la República Popular China se construye recomponiendo los témpanos flotantes del naufragio del imperio de la dinastía Qing, y por tanto recomponiendo los témpanos históricos de milenios de civilización china, una iberofonía reconstruida, controlada por la clase trabajadora de las 30 naciones iberófonas en 5 continentes, en los cuales ni España ni Portugal pueden tener en absoluto hegemonía, porque España es un país cada vez más periférico y Portugal más aún, y donde prácticamente, como he dicho ya, el centro neurálgico geopolítico de esa unidad iberófona estaría en América del Sur, no ni siquiera en México, porque México está demasiado partido socialmente y demasiado cerca de Estados Unidos como para liderar esto, sino que la cosa estaría básicamente entre Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Esto parece que estoy reproduciendo el pacto ABC de Perón con Getúlio Vargas, pero iban bien enfocados en parte en el siglo XX cuando iban con ese pacto, ¿no? Esto que estoy diciendo puede ser polémico. Pero el centro neurálgico donde se puede, a partir del cual se puede organizar esa iberofonía, que podría construirse en un sentido socialista, está en América del Sur. Está en la Cuenca del Plata. Está en la cuenca en la cual están interconectadas 5 capitales de 5 estados y San Pablo. Buenos Aires, Montevideo, Asunción, Sucre y Brasilia. Ese es el núcleo a través del cual se pueden organizar toda América del Sur, América Central y México, los PALOP, que son países africanos de lengua oficial portuguesa, la Península Ibérica, Timor Oriental y a las Islas del Pacífico, que hablan español y portugués. Y bueno, esto es importante también por otros motivos, a nivel, digamos, ya diplomático, que es algo que ya ha establecido, que ha analizado durante Prados en su tesis doctoral. Argentina, Chile y Uruguay ahora mismo son miembros observadores de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, desde hace varios años. Al mismo tiempo, Brasil y Portugal forman parte de la Organización de Estados Iberoamericanos. Ya esta organización tiene una oficina dedicada a estudiar la cuestión iberófona y a tratar de integrar políticamente a los PALOP. Angola es un país fundamental para entender esta situación geopolítica. Y también a nivel socialista es muy importante, porque Angola y Mozambique, junto con Portugal, después de la Revolución de los Claveles, fueron estados donde se desarrollaron procesos socialistas en el último cuarto del siglo XX, aunque duraran poco. Pero Angola es un país fundamental para entender la geopolítica iberófona y también para entender incluso la geopolítica de Brasil, porque la burguesía bandeirante de Sao Paulo, en cierto sentido, sigue todavía la orientación geopolítica del imperio portugués. Y si Brasil es miembro de los BRICS, es porque estar en los BRICS les permite una cierta orientación hacia lo que era el lusotropicalismo portugués tradicional. Suráfrica está en los BRICS. Y Suráfrica está cerca de Angola y de Mozambique. Brasil, conectándose con los BRICS con Suráfrica, llega Angola a Mozambique y por el norte Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde y Guinea-Bissau, y luego llegaría a la India, donde tuvo ciudades Portugal en el pasado, como Goa, y llega a China. India y China están en los BRICS y llega a Macao,
excolonia portuguesa, que ahora es parte de China y habla portugués. Con lo cual, quiero decir una cosa que yo creo que mucha gente no tiene en cuenta cuando analiza lo que es la historia, ¿no? Y es que las líneas determinantes que definen la situación presente de una nación vienen de muy lejos y no se puede escapar al pasado. Y esas líneas, en muchos casos, determinan el carácter y el funcionamiento de los estados y de su desarrollo. Y los brasileños creo que esto lo tienen muy claro. Claro, que aquí la cuestión de clase en Brasil es muy importante también. ¿Por qué? Porque la derecha brasilera es profundamente pro-estadounidense, profundamente pro-anglosajona, pro-anglófila y profundamente sionista. Mientras que la izquierda, y en los últimos años ha visto, Lula da Silva, Dilma Rousseff, a pesar de que esos gobiernos hayan caído, siempre ha estado abierta a una integración mayor con los países hispanoparlantes de América del Sur. De ahí las leyes del español que trataron de fomentar en un momento dado. Con esto quiero decir que un gobierno progresista en Brasil podría favorecer este tipo de unidad geopolítica, porque Brasil, evidentemente, por dimensiones y por población, es un elemento fundamental para poder integrar esta cantidad de gente y esta cantidad de países a escala global. Claro que, ¿cuál sería el factor determinante para Durantes Prados que permitiría a Brasil convertirse en el director y en el líder de esta unidad iberófona? Ser bilingüe, hablar español y portugués. Sería el único país que necesitaría ser bilingüe, el resto no. Con que se enseñasen español y portugués simplemente para permitir a la gente comprender el otro idioma, tampoco hace falta hacer a Argentina bilingüe, a España bilingüe, a México bilingüe o a Angola bilingüe, sería suficiente, pero Brasil sí necesitaría ser bilingüe. Ahora bien, el gran dilema de Brasil en este siglo XXI, a nivel geopolítico, sería tener que elegir, si quieren esa integración, entre ser o el Reino de Nápoles o Prusia. Prusia era el estado más potente de los estados germánicos y fue el que unificó Alemania. Nápoles era el estado más potente de los estados italianos, pero no fue Nápoles quien unificó Italia, fue el Reino de Cerdeña y el Piamonte. Y luego hay otro factor importante que tiene que ver un poco con la lucha de clases en el cono sur en el siglo XX, y es la cuestión del latinoamericanismo. Digamos que el latinoamericanismo ha sido una ideología muy potente en el siglo XX para contestar el imperialismo depredador estadounidense, que ha unificado a muchas luchas sociales y muchos pueblos, también a nivel diplomático, dialéctica de clases, estados, etcétera. Y que ha tratado de unificar cerca de unos 550 millones de personas. Evidentemente es una ideología potente que ejerce su influencia en la lucha de clases. Sin embargo, desde una perspectiva iberófona, el latinoamericanismo, que no es necesario abandonarlo, tiene que ser superado por una unidad de integración mayor. Y esa unidad de integración mayor implica que, en vez de considerar el latinoamericanismo como una suerte de nacionalismo contrario al de la América anglosajona, que es Estados Unidos y Canadá, pues la iberofonía integraría a 300 millones de personas más en África, en Asia, en Oceanía y también en Europa, por la península ibérica, que podrían organizarse a través de un control socialista de las relaciones y los medios de producción que se puedan hacer desde América del Sur. Y esto es viable, entre otras cosas, porque a pesar de la caída de los imperios español y portugués, que nunca se supieron adaptar a esa modernidad capitalista porque trataron de imponer una modernidad alternativa que no triunfó, sin embargo, esas tiranteces antiliberales o incluso anticapitalistas, aunque el marxismo no es realmente un anticapitalismo, sino que es un postcapitalismo, como sabéis, esas tiranteces siguen presentes por esas líneas históricas determinadas que existen desde hace siglos y que hacen que converjan en luchas sociales en América del Sur grupos marxistas, grupos socialistas, con grupos cristianos de base, teólogos de la liberación, teólogos del pueblo, etc. Y por tanto, te puedes encontrar en una misma trinchera a un obrero ateo o a un intelectual, aunque no me gusta la palabra, materialista, con un creyente o incluso con un sacerdote que haya optado por luchar por el proletariado y por los campesinos. Entre otras cosas porque estos países nunca aceptaron, y yo creo que para bien,
las normas individualistas, extremadamente individualistas, que el capitalismo industrial angloprotestante logró imponer en el mundo después de la Revolución Industrial y a partir del siglo XIX. Por tanto, y voy concluyendo, para no enrollarme más, y bueno, estoy dispuesto a resolver preguntas o a contestar críticas de lo que queráis, o comentarios. La iberofonía como alternativa geopolítica en el siglo XXI, teniendo en cuenta que solo desde grandes unidades geopolíticas se puede imponer transiciones entre modos de producción e incluso imponer modos de producción, como he tratado de explicar antes en mi intervención a nivel histórico, la iberofonía como alternativa no solamente latinoamericana, sino intercontinental, universal, porque implica 5 continentes, implica 800 millones de personas en 5 continentes que hablan 2 idiomas mutuamente comprensibles, podría permitir que a un obrero de Madrid, un obrero de Buenos Aires, un obrero de Rosario, un obrero de Ciudad de México, un obrero de Sao Paulo, un obrero de Luanda o un obrero de Maputo, pudieran estar integrados en una única unidad geopolítica, que tampoco tiene por qué ser un único Estado, sino que puede ser una confederación, una alianza, en la cual los intereses de clase de todas estas, de todos estos sujetos estén integrados por una única dirección política que ya de por sí, por dimensiones, es universal, pero desde la cual se puede influir a escala universal sobre otras unidades políticas y sobre otros obreros de otras naciones que no comparten la misma base lingüística o cultural. Los chinos, digamos que pueden tener entre sus planes esto, pero también es cierto que el tipo de cultura que tienen los chinos de tipo confuciana, heredera de milenios de desarrollo, no ha intentado nunca implantar o universalizar el socialismo de la misma manera en que lo hizo la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética, que partía de una cultura judeocristiana, a pesar de ser eslavos, siempre fue una cultura, por ser cristiana, centrífuga. Mientras que la cultura china es centrípeta. Y de hecho China, no sé si lo sabéis, la palabra China significa imperio del centro. ¿Cómo conciben los chinos el mundo? Los chinos se conciben a sí mismos, sean comunistas o sean emperadores del pasado, como el sol. Ellos son el sol y el resto de estados del mundo son planetas y satélites que han de girar a su alrededor. Los chinos se conciben a sí mismos como el centro del mundo. Mientras que los rusos no se concebían nunca a sí mismos como el centro del mundo, pero sí se concebían a sí mismos como, en el sentido cristiano, ir y predicar a todos los hombres del mundo la buena nueva. ¿Cuál era la buena nueva atea materialista de la modernidad? El marxismo. Y lo trataron de implantar y apoyando guerrillas, haciendo pactos económicos, etc. Que esto podrá discutirse si fue acertado o no, pero lo cierto es que se desarrolló. El caso es que la civilización o cultura iberófona, que insisto, tiene su epicentro en América del Sur y que tiene su núcleo fundamental y más potente en América del Sur, en la Cuenca del Plata, no es centrípeta como la China, sino que es centrífuga. Y incluso diría más, aunque a nivel geopolítico China es el gran enemigo de Estados Unidos, hoy, a nivel geopolítico cultural y a largo plazo, el gran enemigo de Estados Unidos y del mundo capitalista anglosajón individualista protestante es el mundo que habla español y portugués. Es su gran enemigo. Entonces, la pelota, después de haber yo expuesto esto, está en vuestro tejado, como personas que viven, algunos supongo, otros no, en parte en la Cuenca del Plata, y que reorganizando en un sentido socialista ese núcleo geopolítico, se podría tener una propuesta revolucionaria para el siglo XXI y el XXII, si se quiere, que rompa la baraja de tal manera que el mundo retumbe con un estruendo rojo como nunca antes había vivido, sin menospreciar los del pasado. Porque estamos hablando de una cultura de 2 idiomas, y habiendo muchísimos más idiomas entre medias, porque están los idiomas de los pueblos originarios, están los idiomas de los pueblos indígenas africanos, etcétera, pero que el español pues puede permitir a un boliviano que habla guaraní, o a un paraguayo que habla guaraní, o a un aymara, comunicarse con un catalán o comunicarse con un gallego.
Y por tanto, esa fuerza geopolítica y esa fuerza política creo que hay que aprovecharla, aunque no ya solo por pasión, sino incluso a nivel prosaico, simplemente por pragmatismo y frío. Y claro, y bien, como conclusión, si no se parte, si la clase social, el proletariado y el campesinado, los trabajadores, los asalariados, no parten de unidades geopolíticas grandes desde las cuales imponer una transición socialista a escala universal, que además iguale o supere, insisto esto, iguale o supere en desarrollo de fuerzas productivas a los países capitalistas avanzados, particularmente, por ejemplo, Estados Unidos o la Unión Europea, poco podrá hacer esa clase obrera. Y no quiero dejar la ocasión sin afirmar incluso que entre una de las misiones que tendría que tener una clase obrera organizada a través de una iberofonía socialista sería destruir la Unión Europea. Entre otras cosas porque es un instrumento de Alemania para convertirse en el lugarteniente de Estados Unidos en el viejo continente, el llamado, mal llamado viejo continente. Y que, por tanto, contar que contéis con los obreros explotados de España y Portugal para tratar de romper la Unión Europea y poner una pica en Flandes, y que incluso desde ahí podamos influir en el Mediterráneo, Italia y Grecia, que nos llaman PICs en la Unión Europea, sería algo fundamental. Así que es una buena forma de recuperar ese internacionalismo proletario que, sin negar las características particulares de los obreros de cada nación, pues parece ser que se ha perdido. Se ha perdido porque es probable que no se haya entendido o que haya caído en desuso o en conflictos internos o en incomprensiones. Pero bueno, lo que tiene que quedar claro es que la clase obrera tiene que hacerse con el poder de los estados realmente existentes, pero tiene que igualar y superar en desarrollo de fuerzas productivas a las grandes potencias capitalistas, y eso no lo puede hacer aisladamente ni siquiera Brasil, no lo puede hacer aisladamente Argentina, no lo puede hacer aisladamente Chile, Uruguay, México, no lo puede hacer aisladamente España en absoluto, que además es un país en proceso de desindustrialización y de pérdida de población cada vez mayor. En España se habla cada vez más de la España vaciada. Y la población española se está concentrando en Madrid y Barcelona, porque en el resto de España el mundo de la ganadería y de la agricultura va perdiendo pujanza y los jóvenes se van. La población está muy envejecida y no tenemos apenas casi nada de industria. Así que, por tanto, la unión hace la fuerza. No vamos a recuperar unidades del pasado que ya han muerto, porque, y bien muertas están, y es imposible de recuperar, porque es imposible de recuperar el Imperio Romano. Pero sobre los témpanos del naufragio, de una modernidad fracasada, se puede construir una alternativa a la modernidad capitalista anglosajona, protestante, insisto, que ahora mismo está en un proceso también de descomposición y de decadencia, entre otras cosas, por sus conflictos internos y por el auge esperanzador de la República Popular China, que está encantadísima con la descomposición de este mundo anglosajón, que los destrozó en el siglo XIX con las guerras del opio, la rebelión de Taiping, los Bóxer, etc. Y nosotros no somos enemigos de los chinos. Ellos tienen el punto de mira a otra gente. Así que se abre una ventana de oportunidad geopolítica nueva e histórica nueva, y a nivel de modo de producción y de luchas sociales nueva. Y la pelota está en vuestro tejado. Y eso es todo lo que quería decir. Así que estoy abierto a vuestros comentarios. Y bueno, sé que muchas cosas os estoy diciendo novedades, en otras no tanto, pero ya es cuestión de por lo menos abrir la puerta a reflexionar sobre cosas que algunas son nuevas, otras son viejas y otras pues son simplemente ideas transformadas. Así que muchísimas gracias por haberme invitado, por haberme dejado expresarme, y quedo a vuestra disposición enteramente. Bien, muchas gracias, Santiago, por toda la caracterización que vos haces, por los elementos históricos que has brindado para comprender y esta mirada desde donde vos haces tu análisis. Ahí, bueno, está abierto el chat para quienes quieran hacer preguntas. Las vamos a ir compartiendo desde aquí de forma más ordenada. Así que, bueno, ahora voy a comenzar. Buenas tardes también a quienes se han sumado, que veo que hay más gente que al principio, y aquí comenzamos con las preguntas. Bueno,
¿Cuál es la diferenciación que hace entre imperio y estado-civilización? En el mismo sentido, ¿hay una diferenciación entre el imperialismo y lo que define como imperio? Leo un par más, así las vamos contestando juntas. Otra es, ¿cómo se construye la organización de la clase y la conciencia de sí misma a la escala que estás planteando? Y hay otro comentario que dice, las clases por sí solas, sin organización política, en principio para irrumpir y luchar por ser dominantes, y luego para consolidar a esa nueva posición y desplegarla socialmente, no son justamente clases. No sé si querés ir respondiendo eso, y después continuamos con el resto. Vale, muchísimas gracias por las preguntas. A ver, la primera. Cuando yo, por ejemplo, he definido a China como un estado civilización, lo digo en el sentido de que un estado-nación moderno, una nación política, es un estado que se ha transformado sobre la base de una monarquía absoluta anterior o una monarquía autoritaria anterior y que pues empezó haciéndolo con 20, 30, 40 millones de personas y que a lo mejor tiene 70, 80 o 100. El tema es que China es una sociedad multiétnica, multireligiosa. Es verdad que con predominio de la etnia Han en el estado, pero que además es multilingüe, con predominio evidentemente del chino mandarín, pero que lo sustancial no ha variado a nivel fronterizo en 600 años, desde la unificación del que hizo el imperio mongol de ese territorio. Lo que ocurre es que en los cuatro milenios de civilización china, el territorio actual, que se conoce como República Popular China, no estuvo siempre unificado, sino que estuvo dividido en diversos estados, muchas veces durante siglos y enfrentados entre sí. ¿Qué diferenciaría una nación de una civilización? Hombre, evidentemente una nación es un tipo de unidad política estatal, mientras que una civilización suele ser un tipo de unidad cultural que desborda los estados, pero donde hay patrones comunes de culturales, filosóficos, artísticos, científicos, etcétera. Lo que no niega que esas civilizaciones no puedan entretejerse con elementos de otras. Es decir, las civilizaciones no son compartimentos estancos en absoluto, sino que reciben influencia de terceros, bien porque los conquistan o bien porque estos terceros comercian o les influyen, etcétera. Pero claro, eso que se llama civilización occidental, que a mí particularmente no me gusta mucho el término, no está unida en absoluto y está dividida en varios estados que pugnan entre ellos. Sin embargo, la civilización china sí ha conseguido unificarse. Quizás lo único que les falte es asegurar de nuevo la completa soberanía sobre Taiwán, en todo caso, y bueno, y luego está la cuestión de Mongolia, pero prácticamente China es un estado de civilización por eso, porque las características comunes culturales de esa civilización que durante milenios ha construido han sido unificadas en una única unidad estatal. Yo creo que esa sería la diferencia fundamental entre un estado de civilización y un estado-nación al uso. O sea, Argentina es un estado-nación, pero no es un estado de civilización, no existe una civilización argentina. A lo mejor a algún argentino le gustaría que existiera, pero no existe una civilización argentina, pero sí existe una civilización china, que es la gran diferencia. Luego, respecto a las diferencias entre imperio e imperialismo, bueno, Bueno lo llama diferencias entre imperialismo generador e imperialismo depredador. Yo insisto en la gran diferencia. El imperio generador se diferencia del depredador o del Estado imperialista en el sentido de Lenin o del colonialismo, en que el imperialismo colonial depredador no reproduce las instituciones de la metrópoli y las tierras que conquista. Deja a los conquistados como están. O los pone incluso en una situación peor a la que estaban, de mayor servidumbre incluso, mientras que el imperio generador se esfuerza, sin renegar de la violencia, pero también utilizando otro tipo de herramientas, se esfuerza por reproducir las instituciones culturales y administrativas y jurídicas y religiosas y filosóficas de la metrópoli en las tierras que conquista. Voy a dar un ejemplo polémico. Porque bueno, cataloga al imperio español, por lo menos entre el siglo XVI y el XVIII, como imperio generador. El imperio español generó en América cerca de 100 universidades. Y por tanto, las élites
políticas, administrativas y religiosas de todo el imperio en América español se educaban en esas universidades que se hicieron en América. El imperio portugués, que tuvo un carácter más depredador, no generó universidades nunca en territorio brasileño. Brasil no tuvo universidades propias hasta la independencia. Todas las élites del imperio portugués estudiaban en una única universidad, la Universidad de Coimbra, que está en Portugal, en la Portugal ibérica. Y esto no significa que el imperio depredador no reproduzca instituciones también, pero lo hace en todo caso para mantener el statu quo que se había encontrado o empeorarlo. En la teoría del imperialismo de Lenin es absorbida por la de Bueno, porque la idea de imperio depredador incluye la de imperio colonial o imperialista que Lenin habla en su libro de 1916. Por una cuestión, digamos, histórica. El imperio colonial industrial que Lenin define para un periodo histórico muy particular, 1870-1914, que es cuando comienza la Primera Guerra Mundial, es incluido por Bueno en un libro de 1999 como una forma particular de imperio depredador. Mientras que para Bueno, y esto evidentemente es algo que puede chocar a mucho comunista o a mucho prosoviético que hay ahora, para Bueno la Unión Soviética es un imperio generador. No era un imperialismo en sentido leninista, pero ¿por qué la Unión Soviética fue un imperio generador? Porque reprodujo, no ya solo en todo el territorio de la URSS, sino incluso en los estados que eran dependientes de él, en el Comecon y en el Pacto de Varsovia, las instituciones propias del socialismo soviético, incluida Cuba. Y esto es otra cosa también que quería resaltar. Si la Unión Soviética no hubiera tenido la extensión territorial que tuvo, ni los centenares de millones de personas que tuvo, ni el hecho fundamental de que fue un país bicontinental, es decir, que ocupaba Europa y Asia, no hubiera tenido su revolución y su triunfo revolucionario y su desarrollo de fuerzas productivas el impacto universal que tuvo. Y probablemente sin esa dimensión ni siquiera hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, porque Stalin tuvo que organizar la producción industrial de guerra en la Segunda Guerra Mundial y antes, de tal manera que la Unión Soviética pudiera pasar todas las fábricas que estaban en la parte europea de la URSS, tuerca a tuerca y tornillo a tornillo, al otro lado de los Urales. Y si no hubiera pasado todas esas fábricas al otro lado de los Urales, jamás hubiera tenido el Ejército Rojo retaguardia para producir armamento que hubiera podido frenar a la Wehrmacht alemana. Por tanto, se requiere una sociedad política de grandes dimensiones para poder imponer un determinado sistema económico y una transición a nivel global, por dialéctica de estados. Simplemente. Y de hecho, el propio Stalin tiene esto en cuenta cuando en 1925 redacta su texto La Revolución de Octubre y la táctica de los comunistas rusos. Yo invitaría a todos los presentes a leer ese texto, porque prácticamente incluso Stalin está previsualizando lo que luego fue la Guerra Fría. O sea, Stalin en ese texto de 1925, llevaba apenas un año en el poder, en la URSS, está viendo la posibilidad de que haya dos bloques económicos enfrentados, sosteniendo uno el capitalismo y otro el socialismo, el comunismo. Y de hecho eso fue lo que se produjo. E incluso en ese texto contemplaría la posibilidad de que el bloque socialista perdiera. Esto para que veamos un poco lo que era la genialidad y la visión histórica y geopolítica del propio Stalin. Así pues, pues eso, esa sería la gran diferencia. Bien, te voy leyendo las otras preguntas, voy leyendo para todos. Dice, ¿la vía electoral burguesa permitiría llegar al socialismo a escala de la iberofonía? ¿O cuál sería la vía para dicho objetivo? Otra dice, ¿a partir de qué acciones y luchas se podría llevar adelante esta propuesta de construir la integración entre quienes comparten las lenguas mutuamente comprensibles que conforman la iberofonía? Bueno, son dos preguntas. A ver, yo considero que cada país, cada estado tiene que tener su propio camino, independientemente de que haya elementos culturales compartidos. Es decir,
yo no soy quien para decirle a los argentinos cómo deben construir el socialismo en Argentina. Eso que quede claro. Yo no soy quien para decirle a un argentino qué debe de hacer en su país para poder elevar a su proletariado a la condición de clase nacional, en absoluto. Pero sí considero que si quiere tener éxito a escala universal un proceso como el argentino, ese proceso debe entretejerse con procesos similares que deben ser apoyados en países culturalmente parecidos. Y por tanto, yo creo que eso permitiría una... Porque claro, yo no soy adivino, pero tampoco tengo una regla mágica para todo, pero sí puedo proponer cosas, ideas, que es lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? Ideas que puedan ser materializadas en la práctica. El proletariado argentino tiene que hacer su propio proceso revolucionario, que los demás lo tenemos que respetar y apoyar, pero ese proletariado argentino en el poder puede tener iniciativas de política exterior que en algunas cosas sigan procesos de integración ya en marcha, ya existentes, Mercosur, UNASUR, ALADI, CELAC, Organización de Estados Iberoamericanos, Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, pero darle una orientación que no sea meramente democrática burguesa. Eso creo que sería lo fundamental, que es algo, por ejemplo, que hacen los chinos. Luego, ¿qué tipo de organización tendría que ser? Pues eso de, a nivel multinacional, eso dependería eso mucho de cuántos países dentro de esa plataforma geopolítica hubiesen desarrollado procesos socialistas. Hubo digamos un momento antecesor de este, que fue el proceso en que en América del Sur y en Nicaragua y luego con Cuba, pues confluyeron en la integración latinoamericana o intento de integración latinoamericana de principios de este siglo, de los años 2000, ¿no? Cuando confluyeron fuerzas, digamos, más socialistas tradicionales, yo incluso diría socialdemócratas, y esto me va a permitir responder a la primera pregunta que me has planteado, como puedan ser pues Nicaragua, Venezuela, etcétera, y luego otras fuerzas que podrían ser más socialliberales, si se quiere, como el kirchnerismo en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, el Frente Amplio en Uruguay con Tabaré Vázquez y luego José Mujica, que aunque no eran procesos marxistas ni proletarios ni comunistas clásicos, sin embargo, pues sí tenían una orientación progresista y antiestadounidense clara. Y de hecho, la derrota del ALCA famosa fue un punto de inflexión fundamental en estos procesos. Claro que luego Estados Unidos cambió de estrategia y bueno, ahí está el apoyo de Obama, la Alianza del Pacífico, etcétera. Pero lo que sí está claro es que cuando en distintos países confluyen proyectos que no ideológicamente sean los y afines son los mismos, pero sí tienen un fin común y una orientación similar, es cuando se puede hacer algo. La cuestión sería que esa confluencia pudiese darse no por azar, sino simplemente por determinismo causal o por una cierta acción de coordinación internacionalista más allá de los límites geográficos de América del Sur y que se diera también, por ejemplo, en Angola, en Mozambique, en Cabo Verde o en Portugal o en España o en Timor Oriental. Y eso se podría dar, si se aprovechara el trabajo ya realizado por instituciones diplomáticas burguesas existentes, algunas dormidas y otras en activo, unas más activas como el Mercosur y unas más dormidas como la Organización de Estados Iberoamericanos y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, porque, por ejemplo, si estas dos, la CPLP, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y la Organización de Estados Iberoamericanos, se integrara en una única organización, ya se habría avanzado mucho. De hecho, habrá gente que no lo sepa, pero ya existe un comité iberófono de comités olímpicos. Es decir, todos los países que hablan español y portugués en el mundo forman parte de una única organización en la cual estos 30 estados tienen su propio comité olímpico y se coordinan a la hora de dirigir políticas para deportes, para olimpiadas. Y de hecho, esta organización olímpica está reconocida por el COI, por el Comité Olímpico Internacional. Así pues, ahí es donde se combinan la dialéctica de clases con la de estados. Es decir, si se da la confluencia de estados socialistas o de estados con procesos anticolonialistas o antineocolonialistas o nacionalistas liberadores, pueden confluir en ámbitos diplomáticos de política exterior comunes donde se tenga una agenda común a gran escala. El antecedente
más cercano es el que he descrito, pues, de los años 2000, pues, cuando coincidieron Venezuela, Brasil, con Lula, Chávez, etcétera, en procesos en América del Sur, en esa dirección. En mediados del siglo pasado, pues el pacto ABC, que ya lo he mencionado, con Chile, Argentina y Brasil, también fue en una dirección que se puede discutir si se quiere, pero tenía una dirección antiestadounidense clara. Esas situaciones pueden repetirse en el futuro. Lo que yo abogaría es no limitarse a lo latinoamericano, sino ir más allá y desde vuestra situación geográfica, influir en Europa, influir en África, influir en Asia, etcétera. Que se puede. La cuestión es aprovechar esa oportunidad. Bien, seguimos. Preguntan, ¿cuáles serían los partidos o fuerzas políticas europeas que puedan formar parte del proceso socialista constituido en torno a la iberofonía? Pues, sinceramente, ahora mismo ninguno. Bien. ¿Por qué? Porque España y Portugal, pero voy a hablar de España, tiene un grave problema, y es que el europeísmo es transversal a todas las fuerzas políticas españolas. Y con europeísmo me refiero a que todas defienden algún tipo de unidad europea, o incluso todas defienden la Unión Europea. Ese proceso de europeización de la sociedad española ha sido dirigido por las élites franquistas que hicieron la transición junto con la oposición antifranquista, antisoviética, que ya existía en el siglo XX. La CIA, la época de Kissinger, estuvo muy interesada en que ese proceso se diera, también temeroso porque en España se reprodujese un proceso como el de la Revolución de los Claveles en Portugal. Y luego Alemania necesitaba que en España existiera una fuerza política que cubriera sus intereses, y de ahí el apoyo que la Fundación Friedrich Ebert, que por cierto tiene una presencia en Argentina bastante considerable, dio al Partido Socialista Obrero Español. Digamos que el Partido Socialista Obrero Español y su hegemonía política en España, que para que lo podamos entender es la misma que la que pueda tener el PRI históricamente en México, que fue un partido que estuvo 80 años ganando elecciones sin parar, pues mientras que el Partido Socialista Obrero Español siga existiendo como herramienta de subordinación geopolítica e ideológica en España, y cultural y educativa, porque controla todo el sistema educativo español, poco se puede hacer. Y más teniendo en cuenta porque que luego existen fuerzas liberal conservadoras opuestas al PSOE, pero que sin embargo realmente bailan al son ideológico que el PSOE marca. Así que el gran problema que existe en España es que mientras no se destruya políticamente al PSOE, mientras no se destruya al Partido Socialista Obrero Español, un cambio político de la magnitud por la cual se me pregunta es inviable, absolutamente inviable. Bien. Vamos con otra. Dice, ¿cuál sería hoy el ejemplo de un imperialismo no depredador? ¿Dónde ocurre? Y otra que es similar, ¿quién es hoy el imperialismo? ¿Quién es el enemigo? Para mí el ejemplo ahora mismo actual sería la República Popular China. Entre otras cosas porque no... Primero, todavía es difícil delimitar si China es un país imperialista o no. No ya digo solo generador o depredador. Yo creo que incluso cubriría una suerte de mezcla entre imperialismo generador y otra forma de otra norma de política exterior que Gustavo Bueno señala, que es el ejemplarismo, es decir, tratar de que desde la República Popular China se trata de que su país sirva de ejemplo a los demás de desarrollo, de diplomacia o de forma de vida social. Un ejemplo clásico de sociedad ejemplarista sería Suecia, serían los países escandinavos. Luego otra forma de sociedad que Bueno relata es el aislacionismo, que es un tipo ideal, que es un tipo de sociedad que trata de aislarse de las demás, tipo Corea del Norte, aunque bueno, Corea del Norte realmente no es aislacionista pura. Estamos hablando de tipos ideales puros, no hay matices siempre, pero China creo que es el ejemplo claro, porque China, el desarrollo, las inversiones que está desarrollando en África no son para depredar, aunque tampoco para reproducir las instituciones de la República Popular China y del socialismo chino en África, pero sí para permitir infraestructuras
otras inversiones que permitan a los países africanos salir de su situación de servidumbre respecto a sus antiguas metrópolis como Francia, Inglaterra, etcétera, y al mismo tiempo pues para tratar de desarrollarse, ¿no? O sea, que yo creo que ahora mismo, en el año 2021, el claro ejemplo es China. Y hoy, ¿quién es el enemigo? Pues fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Europea. Fundamentalmente. Y además teniendo en cuenta que la Unión Europea es el patio trasero rico de Estados Unidos y que Alemania ejerce sobre la Unión Europea un tipo de dominación, pues como una suerte como de lugarteniente, ¿no?, de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Alemania es el país del mundo con más número de bases estadounidenses en el planeta. Ningún otro país como Alemania tiene tantas bases militares de Estados Unidos. Y al mismo tiempo, pues se da una característica importante en Alemania, que es pareja a la de Japón, ¿no? Aunque Japón y Alemania cada vez tienen más potencia militar, sin embargo siguen siendo enanos militares comparados con otros países, aunque sean gigantes económicos. Esto ocurre así desde que se ganó la Segunda Guerra Mundial y se prohibió a Japón y a Alemania tener armamento nuclear. Pero en todo caso, para el ámbito latinoamericano tradicional, el gran enemigo es Estados Unidos a nivel geopolítico y luego las oligarquías nacionales de cada país. Y luego, en España y Portugal, el enemigo es la Unión Europea, Estados Unidos también, pero sobre todo la Unión Europea, Alemania, fundamentalmente, y las oligarquías propias de cada país. Bien, seguimos, que tenemos varias preguntas todavía y algunos comentarios. Vamos con un comentario que dice: muy importante la noción de escala, de alcance de las relaciones sociales, al mismo tamaño que ha desarrollado el propio capital, para poder tener un plan estratégico capaz de superar. Y vamos con una pregunta que dice: ¿la tarea militante solo se modifica respecto al momento de la escala que asume, o hay tareas específicas que se encuentran implícitas en la concepción de unidad geoestratégica iberofónica? Bueno, si me permitís, empiezo por la segunda y luego respondo al comentario. Perfecto. Un militante político tiene que resolver un montón de cuestiones y yo considero que en un partido político de vanguardia, cada militante tiene que cumplir la función que mejor se le sepa dar. Tiene que haber división del trabajo. Entonces, si una persona es buena redactando manuscritos, pero otra persona es muy buena organizando grupos de trabajo en la calle o realizando asistencia social a barrios deprimidos, esa persona tiene que hacer eso. No todo el mundo puede ocuparse de todas las cosas, si hay alguien que sabe hacer muchas cosas mejor, pero tiene que haber división del trabajo y cada uno tiene que aportar lo que mejor sepa. Y la militancia política tiene que estar desarrollada para mí, fundamentalmente, para lograr el poder político. No solo hay que ser buena persona y paliar necesidades sociales. Es que hay que tener en cuenta que, como diría Lenin, salvo el poder, todo es ilusión. Y el militante revolucionario, el militante obrero, tiene que tener en cuenta que su clase social tiene que ser la hegemónica en el Estado. Porque si no, realmente las transformaciones que hagan tendrán un radio de efecto muy, muy poco duradero. Me preguntaron, porque no lo respondí, pero aprovecho la ocasión para hacerlo, sobre la cuestión de la socialdemocracia, ¿no?, del procedimiento típico socialdemócrata de ganar elecciones para transformar las cosas. Bueno, eso en teoría sería lo ideal en un mundo pacífico, pero si no tienes de tu parte, claro, que decir esto a lo mejor en Argentina es todavía peleagudo por la cercanía de la dictadura, pero si no tienes de tu parte a la policía y al ejército, por mucho que ganes elecciones, lo llevas claro. O sea, necesitas de tu parte a los asalariados que tienen capacidad legal y legítima de manejar armamento. Porque ninguna revolución se sostiene sin la policía y el ejército de tu parte. Es inviable. Es una cosa que, por ejemplo, en Venezuela lo han hecho bien. Un pilar fundamental que sostiene el bolivarianismo en Venezuela es el poder militar.
Si en Argentina la clase obrera tiene de su parte a los soldados, a los militares, podrá durar. Eso no implica que no, eso no implica negar la necesidad de limpiar el ejército de elementos que haya que limpiar, ¿no? Que haya que neutralizar, por supuesto. Pero necesitas un poder militar de tu parte, necesitas a la policía de tu parte, necesitas a la gente que tiene armas de tu parte. E incluso necesitas, entre comillas, convertir el ejército en una institución que pueda aglutinar a la clase obrera organizada militarmente. No estoy defendiendo militarizar a la clase obrera, estoy diciendo que haya una estructura, digamos, una fuerte implantación del proletariado y de los campesinos en el ejército de una nación. Porque es fundamental, para que el marxismo triunfe en un país, tiene que hacerse profundamente nacional. Esto es una tesis de Domenico Lo Zurdo, un marxista italiano, uno de los últimos grandes filósofos marxistas que ha habido. Y él entendía que la militancia política, en cualquier ámbito, tiene que permitir a cada uno hacer lo mejor que sabe hacer, dirigentes, cuadros de base, etcétera, pero siempre con la mirada para el poder. Y el poder político implica control de las armas, control público incluso privado, pero si es público mejor, estatal, de las armas. Y por eso tienes que tener a los soldados de tu parte. Si los bolcheviques no hubieran tenido a los soldados de la Primera Guerra Mundial de su parte, también es verdad que organizando el Ejército Rojo a partir en parte de militantes obreros y de soldados del ejército zarista, no hubiera logrado el poder. Si los chinos no hubieran construido durante la larga marcha el Ejército Popular de la Liberación, que a su vez consiguió que soldados del imperio de la dinastía Qing y que militantes de la Kuomintang se acercaran a sus ideas, nunca hubieran logrado el poder. Es fundamental tener el mundo de las armas de tu parte, el mundo de las armas legales. Y luego, bueno, claro, es que la política a escala real es la política exterior, es la geopolítica. Y la clase obrera, toda la clase obrera debería tener nociones de geopolítica, a mi juicio. Y los dirigentes de un partido de vanguardia tienen que saber de geopolítica. Y tienen que saber que si quieren conservar y que su revolución y que su revolución sea recurrente y estable, tienen que jugar con elementos externos a sus fronteras que van a tratar desde fuera y desde dentro desestabilizarles. Y ahí tienen que manejar tanto su poder duro, armamento, ejército, como su poder blando, diplomacia y por qué no decirlo también, ¿no? Una cierta influencia cultural a escala global. Es decir, una república socialista argentina, por ejemplo, ¿cómo utilizaría su poder blando a escala global? Promocionando sus ideas de una manera atractiva para el resto del mundo. Y eso conllevaría que haya una política de Estado, de clase y de Estado, que permita hacer atractivo el socialismo argentino al resto del mundo, pero atractivo también a través de la producción, pues como hacen los chinos, de producciones de bienes y servicios de alta gama y de alta calidad, que puedan competir de tú a tú con Estados Unidos o con Alemania. Eso es fundamental. La clase obrera tiene que tener la misma capacidad productiva y de gestión que cualquier burgués, o incluso mejor. Porque, entre otras cosas, en una empresa, realmente, una empresa puede funcionar sin burgueses y puede organizarse solo con obreros. Gustavo Bueno tiene una frase que para mí es fundamental para entender esto. ¿Qué es un albañil, realmente? Es el principio y el fin de la arquitectura. Una casa se puede construir sin arquitectos, pero no sin albañiles. Pues eso es el socialismo, básicamente. Y no estoy, que no se tome literalmente lo que estoy diciendo. Evidentemente un arquitecto es un trabajador, pero quiero decir que no es necesario que haya un capitalista que se apropie plusvalor para que una empresa sea funcional y efectiva. Una cooperativa que ya tiene una forma socialista de organización que permita a todos sus trabajadores gestionar el excedente de producción de esa empresa y gestionar el plusvalor puede ser igual o más efectiva y generar tantos beneficios como una empresa capitalista tradicional. Lo que está gestionada por trabajadores. La cuestión es que esas empresas, al mismo tiempo, tienen que servir a un Estado controlado por la clase obrera. Y ese Estado que está controlado por la clase obrera, si, por ejemplo, es del tamaño de Argentina, que, si no me equivoco, Argentina es el octavo Estado más extenso de la Tierra, que es un Estado enorme, quiero decir, es un Estado de tamaño continental,
yo cuando estuve en Argentina, esto lo cuento como anécdota, ¿no? Yo hablaba con mis compañeros de piso allí en Buenos Aires y ellos tenían una idea de Argentina mucho más chica, mucho más pequeña de lo que realmente es. Y yo les enseñé una aplicación de internet que permite ver el tamaño real de las naciones y les dije, mirad, si colocas a Argentina en esta posición sobre el mapa de Europa, de una punta a otra, es decir, desde Ushuaia hasta la frontera con Bolivia, existe la misma extensión, la misma distancia que hay de Madrid a Moscú. Y el mero hecho de decirles eso ya les chocó, les hizo estallar el cerebro, no se lo esperaban. Y yo, es que es enorme Argentina. Es un país de tamaño continental con una población como España, un poquito menor. O sea, hay mucho terreno desaprovechado. Otra cosa igual, una república socialista argentina, y yo insisto, yo no soy quien para decir a los argentinos cómo tienen que hacer su revolución, pero considero que un Estado como el argentino, controlado por la clase obrera, tendría que tener una política demográfica radicalmente distinta a la que se ha tenido tradicionalmente. Hay espacios de la geografía argentina que hay que ocupar y que hay que explotar racionalmente, evidentemente, a nivel económico, pero hay que explotar para desarrollar las fuerzas productivas. Y hay zonas donde hay población muy concentrada y otras donde apenas hay población. Y eso, por ejemplo, en China supone un problema y en Rusia supuso un problema en su día. Y supone un problema porque sabéis que hay una enorme emigración de la población rural del interior de China a la costa, donde se está concentrando pues todo el trabajo, toda la industria, etcétera. Pero la República Popular China tiene políticas de Estado para esas zonas que se están deshabitando. Lo mismo tendría que tener la clase obrera argentina en el poder. E insisto, a pesar de las dimensiones continentales de Argentina, no digo las de Brasil, que es el quinto estado más extenso de la Tierra y son más de 200 millones de habitantes, a pesar de eso, por sí solos, son estados que no tienen hoy por hoy, y probablemente en bastante tiempo no tendrían por sí solos, poder suficiente para poder dar un giro de timón y tratar de imponer e implantar a escala universal, bien sea por influencia, bien sea por lo que sea, una transición entre modos de producción. Necesitan estar en una unidad mayor que, para que sea más sólida, tiene que ser culturalmente más homogénea. Bien, seguimos con las preguntas. Dice, de acuerdo a tu definición de socialismo, ¿China sería socialista porque expresa una transición del capitalismo a otra cosa? ¿Qué garantiza un horizonte comunista sin relaciones de explotación como las que hay hoy en China? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Ayer en mi canal de YouTube dedicamos un directo de 3 horas a eso. Y no es una pregunta fácil de responder, pero se puede ir bien orientado si se tiene en cuenta que el socialismo no es un modo de producción con unos perfiles claros. El propio Marx se ha insistido siempre que en las transiciones, igual que ocurrió en la transición entre el feudalismo y el capitalismo, se combinaban relaciones sociales típicas de modos de producción, el que viene y el que desaparece. Gramsci insistió mucho en eso, ¿no? Con los momentos históricos en los que el mundo viejo desaparece, el nuevo va surgiendo y en el intermedio surgen monstruos. Evidentemente hay elementos en China sociales preocupantes, incluso de explotación. No hay una seguridad social, digamos, homologable a las de Europa Occidental, a un estado del bienestar de Europa Occidental, pero claro, es que China está construyendo, que esto parece que se olvida, China está construyendo el socialismo, y el socialismo se construye desde el capitalismo, no desde otra cosa. Hubo formas socialistas precapitalistas, pero no eran modos de producción, eran otra cosa. China, en apenas 40 a 50 años, ha sacado de la pobreza a 800 millones de personas. ¿Cuándo en la historia ha ocurrido un fenómeno así? Y encima planificado desde un Estado controlado por un partido comunista. ¿Cuándo? Jamás. Y además de un país que era periférico y que, aunque nunca llegó formalmente a ser colonia de otros, sí fue repartido por otras potencias. Y es que China en el siglo XIX sufrió lo indecible. La rebelión de Taiping, que fue no solo una guerra civil, sino una lucha de clases feroz y de estados,
es el segundo conflicto bélico con mayor número de víctimas de la historia, y esto no se sabe en el mundo occidental. Después de la Segunda Guerra Mundial es la guerra con mayor número de víctimas del mundo. Por no hablar de las guerras del opio. El Imperio Británico fomentaba que los chinos se drogasen, que fuera una población narcotizada. Y el Partido Comunista Chino, no voy a hablar de ese gran salto adelante ni de la revolución cultural, pero desde Deng Xiaoping ha sacado, insisto, es como sacar a toda la población de la iberofonía de la pobreza. Ha sacado de la pobreza en 40 años a 800 millones de personas. Si para ello ha utilizado relaciones sociales capitalistas combinadas con socialistas, si hay gente que le moleste, allá a ellos. Pero cuando uno es materialista, tiene que ser pragmático. Y Deng Xiaoping fue pragmático. Gato negro, gato blanco, lo que importa es que cace ratones, decía. ¿Y qué está haciendo China? Cazar ratones. Y lleva décadas cazando ratones. Y hará lo que haga falta para lograr sus objetivos a largo plazo. Es decir, yo lo siento, pero yo no puedo entender cómo una persona que se diga a sí misma comunista o marxista en el año 2021 sea antichino. El internacionalismo proletario exige apoyar a la República Popular China de la misma manera que exigía apoyar a la Unión Soviética en los años 30 en pleno auge del fascismo en Europa. Y no hacer eso, como dijo ayer un camarada, Alexandre García, es criminal. Es criminal, lo siento, pero es criminal. Y además hay otro factor importante. En China se ha eliminado la pobreza absoluta. Existe pobreza relativa, existen regiones depauperizadas, existe marginación, como no podía ser de otra manera, porque, insisto, es un país que está saliendo de siglos de servidumbre, pero es que la pobreza absoluta en China ha desaparecido. Ya no hay nadie en China que no tenga lo mínimo indispensable para poder comer en un día. Ya no existe eso en China. Y eso ha sido organizado por el Partido Comunista Chino, que tiene casi 90 millones de militantes y que dirige un estado de 1.400 millones de personas. O sea, los comunistas y marxistas y socialistas de Europa Occidental, que son la mayoría analfabetos funcionales, salvo raras excepciones, o los de América del Norte o América del Sur, son conscientes de lo que supone convertir un estado de 1.400 millones de personas en apenas medio siglo o 70 años en segunda potencia mundial. ¿Son conscientes de lo que es eso? No son conscientes de lo que es eso. No tienen, perdón por la palabra, pero no tienen ni puta idea de lo que es eso. Entonces, es que la respuesta está en los hechos. Y los chinos, yo invito a todos todas las personas que están viendo esta conferencia a que se lean un informe hecho por una diplomática española en Pekín, que está en español, lo digo para que lo busquen, el plan hecho en China 2025. Que lo busquen y que vean lo que planean los chinos para mediados de siglo y coincidiendo con el centenario de la proclamación de la República Popular China, es decir, año 2049, para convertir a China en la primera potencia mundial y la líder en los sectores más importantes de producción industrial, tecnológica y científica del mundo. Lo apasionante de eso es que es un proceso dirigido por un partido comunista, integrado por obreros, campesinos y soldados, en un país de 1.400 millones de personas. Y los chinos, pues son seres humanos, no son extraterrestres. Por lo tanto, ya solo por eso habría que respetar lo que están haciendo, ¿no? La segunda pregunta que me habías dicho no la recuerdo, porque me he enrollado mucho con el tema chino, así que te voy a pedir, por favor, que me la vuelvas a leer. Ya la recuperamos y te la leo. Gracias. Voy con otra igual y ya recupero esa pregunta. Vale. Dice, ¿no es justamente el progresismo, cuyo eje es la fusión del laborismo inglés, más la socialdemocracia, más el social cristianismo europeo, el ala formalmente humanista, pero radicalmente capitalista? Ese planteo es el que hoy confunde y a la vez ordena las políticas de las clases en América Latina. Eh,
A ver, bueno, claro, es que esta pregunta conecta con la otra, que no me has dicho. Bien. Bueno, ahí tengo, un libro. Santiago, hoy tengo la otra, si querés te la leo, así sí. La recuperas ahora. Dice, sí. De acuerdo a tu definición de socialismo, ¿China sería socialista porque expresa una transición del capitalismo a otra cosa? ¿Qué garantiza un horizonte comunista sin relaciones de explotación, como las que hay hoy en China? Vale, pues después de la exposición que he hecho antes, yo diría que nada garantiza un horizonte comunista sin relaciones de explotación, porque ni siquiera el propio Marx tenía claro que se fuese a llegar a eso. Cuando Khrushchev decía la Unión Soviética que se iba a llegar al comunismo en 1980, pues prácticamente directamente estaba mintiendo, y la URSS cayó pocas décadas después. Lo único que podemos decir, y yo me atrevería a decir, es que un horizonte comunista sería un horizonte en el cual la clase obrera y la clase burguesa habrían desaparecido. Esas dos clases, no sé qué otros grupos sociales habría, pero esas dos clases que son mutuamente dependientes y una explota a la otra, ya no existirían. Cabe la posibilidad, y para esto recomendaría leer un libro llamado Cibercomunismo, Planificación Económica, Computadoras y Democracia, escrito por el escocés Paul Coxot y el español Maxi Nieto. Cabe la posibilidad, y yo creo que esto no es ciencia ficción, sino es una cosa a tener en cuenta, que con el desarrollo de la tecnología y de la ciencia, la automatización de las tareas hoy laborales a través de inteligencia artificial o de otros mecanismos tecnológicos de alta gama permitiría, entre otras cosas, acabar con el proletariado como clase social y también con la burguesía, con los capitalistas. ¿Por qué? Porque solo el trabajo humano produce valor y plusvalor, las máquinas no. Pero si se automatizan y se robotizan y la inteligencia artificial permite desarrollar tareas que hoy desarrollan albañiles, jornaleros, etcétera, lo que no niega que no haya trabajo en el comunismo, sino que habría supervisión y habría ingenieros y técnicos, etcétera, incluso trabajos manuales, pero de otra manera, implicaría que ya no habría personas dedicadas a trabajos que tradicionalmente han servido para alguna suerte de dependencia de clase. ¿Que habría clases sociales? Pues seguramente, pero o sea, a lo mejor son clases sociales que ahora no podemos ni imaginar. Pero evidentemente un trabajo automatizado y dirigido tecnológicamente de una manera eficiente, que ya se puede hacer y que ya hay empresas capitalistas que lo hacen, y en el libro Cibercomunismo lo explican muy bien, y bueno, cualquier libro de Maxi Nieto, de Paul Coxot, lo explican muy bien, sería un gran logro histórico porque permitiría acabar con una cosa que he dicho antes, que es con los últimos remanentes de la esclavitud que quedan, que son los obreros. Si ya el trabajo está automatizado, ya no podría haber esclavitud de ninguna clase, ni salarial, ni de servidumbre, ni tradicional. Y esto hay que analizarlo como posibilidad real, no es ciencia ficción, es real, en el siglo XXI es real. Luego, respecto al progresismo, es un término que yo aborrezco, me suena fatal, desde hace muchísimos años. Gustavo Bueno tiene un libro que se llama El mito de la izquierda, donde afirma que la izquierda, en sentido unívoco, es un mito oscuro y confuso que políticamente encubre un hecho histórico, que es que no ha habido una única izquierda, sino que ha habido varias, y que están enfrentadas así incluso a muerte porque tienen proyectos distintos, aunque tengan elementos comunes. Y que esas izquierdas se dividen en dos tipos, definidas e indefinidas. ¿Cuáles serían para Bueno las definidas? Serían aquellas que tienen un proyecto político definido respecto del Estado, a través de planes y programas que implican el poder o definirse de respecto al poder del Estado, aunque sea negativamente, como es el caso del anarquismo. A juicio de Bueno, hay seis generaciones históricas de izquierda: la jacobina, la liberal, en el siglo XIX, la anarquista, y luego las izquierdas que derivan o que son influidas por el marxismo, la socialdemócrata, la comunista clásica de la Unión Soviética y la izquierda asiática, que hoy con China digamos que es la más pujante de todas. Y luego estarían las corrientes de izquierda indefinida, que son aquellas que no tienen un proyecto definido respecto del Estado, sino que se dedican a cuestiones subculturales, sociológicas,
etcétera, y qué es su prioridad. Él distingue tres modulaciones de esa izquierda indefinida. Por una parte estaría la izquierda extravagante, que serían básicamente movimientos sociales, ONGs, etcétera. No voy a decir en concreto ninguno, porque yo creo que cada uno en su mente pensará qué tipo de extravagancias defienden estos movimientos sociales y estas ONGs. Luego estaría lo que Bueno llama izquierda divagante, que son básicamente intelectuales y artistas, profesores universitarios y gente así, que se cree que por pertenecer a una vanguardia artística o a un departamento de universidad, pues ya son el sumum del pensamiento revolucionario. Y luego estaría una suerte de mezcla entre los extravagantes y los divagantes, que serían la izquierda fundamentalista, que pueden incluso organizarse en partidos y que realmente pues son una suerte de grupos que se ven a sí mismos como la verdadera izquierda o incluso el verdadero socialismo, y que realmente su proyecto de Estado es la conjunción de proyectitos de movimientos sociales, ONGs e intelectuales y artistas para desarrollar agendas particulares dentro de estados burgueses ya existentes, pero sin realmente cambiarlos. Voy a decir algo polémico y si ofendo a alguien lo siento, pero el Frente de Todos en Argentina sería un ejemplo de izquierda fundamentalista, o Podemos en España, porque son partidos que realmente no buscan un proyecto de Estado determinado, sino mantener lo que hay y que agendas particulares de grupos se cumplan con dinero público, claro, con subvenciones, etcétera. Y una característica también polémica, fundamental: la Biblia, o el texto, mejor dicho, referente de esta izquierda fundamentalista, ya no es el Manifiesto Comunista, ya no es el Capital, ya no son las obras de Lenin, ya no son, ni siquiera sería el Contrato Social de Rousseau, ni las obras de los Ilustrados. Es la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Ahora mismo, la Biblia de la izquierda indefinida es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en cierto sentido, el líder espiritual de esta izquierda indefinida sería el Papa. Con todos los respetos a los católicos, pero el Papa se ha convertido en una suerte de líder del progresismo, que no es un líder político, sino que es un líder de tipo mentor, no sé cómo definirlo. Pero el caso es que, y en esto doy en parte la razón a la persona que ha formulado esa pregunta, la izquierda indefinida, que no es únicamente la posmoderna, porque el feminismo radical no es en absoluto posmoderno, pero sí es izquierda indefinida. La izquierda indefinida es muchísimo más funcional a la hegemonía del capital que una izquierda definida que tenga un proyecto de Estado realmente transformador. O sea, hemos llegado a un punto, y diría yo incluso polémico, que yo creo que nos daríamos con un canto en los dientes en el año 2021 si encontráramos líderes políticos que fueran socialdemócratas clásicos. Es que ni eso queda. O sea, ya pensar en un Kautsky o incluso en un Bernstein es inviable en muchos países. En España, en Argentina, etc. Así que bueno, yo creo que te he contestado. Bien, seguimos con la próxima. Dice, ¿el enemigo sigue centralizado en unidades de Estado-Nación? Mencionaste recién que el enemigo es Estados Unidos y la Unión Europea, pero nosotros, la militancia, nos proponemos una organización de escala mayor a la del propio Estado-Nación. ¿La burguesía no lo hizo, acaso? ¿No fue ya superada esa fase estatal en los países centrales? Ese es el gran engaño. El Estado-Nación sigue siendo la unidad básica de actuación de clase. Una de las pruebas de ello es que el Producto Interior Bruto de muchísimos estados con el proceso de globalización iniciado por los neocons en los 90 ha aumentado y se ha triplicado. Otro dato importante: el control tecnológico de la población y de lo que dentro de un estado se hace, evidentemente a través de tecnologías que interestatalmente se interconectan a través del comercio, ha permitido llegar a un punto que para mí es novedoso en la historia. Y es que las democracias liberales burguesas avanzadas de la actualidad, del año 2021, la capacidad de control que tienen sobre la población a través de los celulares, de la telefonía móvil, de internet, etcétera, es muchísimo más mayor y mucho más efectivo
que cualquier tipo de control que pudiera haber desarrollado un dictador en el siglo XX o un monarca absoluto del pasado. O sea, ya hubiera querido Luis XIV tener WhatsApp o tener Facebook. O sea, ya hubiera querido Luis XIV o Hitler, que tuvieron muchísimo poder, tener herramientas que permitan que una persona, simplemente por navegar por YouTube durante un día, al día siguiente ya le llegue publicidad que tenga relación con aquello sobre lo que ha navegado. O que incluso que un celular con su micrófono capte una conversación sobre comidas para perros y que después al encender Google, el navegador, te salga anuncios de comidas para perros. Esa clase de poder y de influencia sobre las personas jamás las ha tenido estados del pasado, gobernantes del pasado. Pero ha sido desde plataformas estatales como se ha construido ese poder. Contrariamente a lo que se piensa, y esto lo indican Coxot y Nieto en su libro Cibercomunismo, los grandes centros de innovación científica y tecnológica del mundo son públicos, son estatales, no son privados, y siempre están determinados, entre otras cosas, por inversiones en el campo militar. Aquí todos lo sabéis, pero Internet, que es el medio por el cual nosotros estamos ahora hablando, teniendo esta conversación, es una tecnología de origen militar, que nació en Estados Unidos a través de una cosa llamada ARPANET, y eso es inversión estatal. Las clases sociales, evidentemente, vamos a ver, un obrero argentino puede estar tan explotado, o menos o más, que un obrero español, un obrero camerunés o un obrero uruguayo. Pero ni el obrero camerunés, ni el uruguayo, ni español va a poder desarrollar políticas concretas para que la clase obrera argentina tome el poder. Por tanto, la clase obrera argentina todavía tiene que moverse en parámetros estatales argentinos para poder tener algo que decir respecto al poder. Porque la política, ante todo, es poder. ¿Y poder qué es? Poder es control poblacional, territorial, de recursos y de patrimonio. Y eso es el Estado, además de un instrumento de explotación y opresión y poder legítimo de la violencia, que diría Max Weber, etc. Pero las clases se mueven alrededor de poderes estatales. Si se pierde esa perspectiva, estamos políticamente fuera de juego. Otra distinción que hace Bueno. Las clases sociales no son totalidades atributivas universales. Son totalidades distributivas que están distribuidas en estados, pero también en otro tipo de unidades, pero principalmente estados, y que pueden tener momentos mixtos de conexión entre unas y otras a través de comercio, mercados, intercambios culturales, intercambios laborales, etc. Pero evidentemente, si la unidad estatal argentina, los obreros argentinos no pueden hacer nada. Por mucho que se promueva una geopolítica iberófona, en primer lugar, si se quiere que esa iberofonía tenga una orientación socialista, tiene que haber varios estados con una orientación socialista. Pero eso primero se hace a escala de estados. Lo que ocurre es que esa lucha de clases que se da dentro de un ámbito estatal se universaliza a través de la dialéctica de estados. Porque la dialéctica de clases, estados e imperios son momentos de una única dialéctica histórica que ya en el Manifiesto Comunista incluso eso se puede ver. Si es que gracias a la dialéctica de estados, las clases burguesas británicas, francesas, alemanas, estadounidenses, etcétera, pudieron transformar el mundo. Y como dirían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, derribar las murallas chinas, hacer el mundo a su imagen y semejanza y acabar con todos los restos del antiguo régimen que podían quedar. Es la frase, una de las frases que más me gustan a mí del Manifiesto Comunista, ¿no? Todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado se profana. Eso es el capitalismo. Pero el capitalismo necesita a los estados para realizar sus planes y programas. Y al mismo tiempo, en los estados, funcionarios, etcétera, necesitan el capital para hacer los suyos. Hay una simbiosis, ¿no? Y en el caso de la Unión Europea es clarísimo. La burguesía alemana, que es tremendamente agresiva, no podría hacer lo que hace si Alemania, como Estado,
nos hubiera convertido en una aspiradora de los recursos materiales y humanos del resto de países, y particularmente los de Europa del Sur. La burguesía francesa, que es a nivel de política exterior muy salvaje, porque no se puede entender, por ejemplo, el fin de la Libia de Gaddafi sin la presión geopolítica francesa que permitió acabar con Gaddafi, si no fuese por la existencia del Estado francés, no tendría ese poder. Así que, por tanto, la militancia, aunque pueda interconectarse con experiencias de otros obreros de otras naciones, tiene que tener en cuenta que la revolución se hace en su nación. Y solo desde un poder obrero y socialista en su nación pueden influir con garantías sobre lo que pasa en los obreros de otras naciones, sin necesidad de tenerles que decir todo el rato lo que tienen que hacer, ni de conquistarles, ni nada. Pero solo cuando tienes un poder político, estatal, socialista, desde el cual poder apoyar a otros, puedes hacer algo. Es que la política exterior, la geopolítica, es la verdadera política realmente. Lo demás es mera gestión, importante sin duda. Pero el militante tiene que tener en cuenta que ayudar a los trabajadores y la solidaridad obrera dentro de una fábrica de su país es muy importante, o de un centro de trabajo es muy importante, pero si la solidaridad frente a la burguesía no crece en todos los centros del trabajo del Estado y se llega a un poder estatal organizado socialistamente, no puedes influir en otros obreros que necesiten esa solidaridad con fuerza. Y eso creo que la Unión Soviética lo tenían claro. Si no hubieran tenido fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, los procesos de descolonización de África y de Asia no se hubieran producido. Hubiera sido inviable. Solo desde un gran poder como el soviético se podía apoyar algo así. O sea, que se mentalice la militancia que, salvo el poder, como diría Lenin, todo es ilusión. Bien. Bueno, Santiago, te voy leyendo lo que nos han dejado en YouTube y lo que nos han dejado en Facebook. Y ya después, bueno, te liberamos, bueno, porque es muy tarde por allá. Bueno, dice Raúl Garay, era el Paraguay de Solano López una suerte de continuación de esa modernidad alternativa del Imperio Español. Y dice Sergio Osirov, las izquierdas latinoamericanas no suelen potenciar la leyenda negra y las cuestiones identitarias, favoreciendo una fragmentación funcional al imperialismo anglosajón. Vale, respondo a la primera pregunta. La masacre que se produjo en Paraguay con la guerra de la Triple Alianza, yo creo que no acabó con restos de esa modernidad derrotada del Imperio Español, pero sí es cierto que minó un poder justo en el corazón de América del Sur que podría haber supuesto en un momento dado una amenaza geopolítica para las oligarquías de Argentina y sobre todo de Brasil. Pero eso ya se minó, y eso ya lo minó Carlos III cuando con el Tratado de Madrid expulsó a las misiones jesuíticas, porque las misiones jesuíticas prácticamente habían establecido un ejército indígena y un paraestado en aquel territorio. O sea que yo considero que la guerra de la Triple Alianza en lo que es el siglo XIX de América del Sur es probablemente una de las mayores catástrofes políticas que ha tenido en su historia esa parte del mundo. Y probablemente, me atrevo a decir, que las consecuencias de aquello todavía no han sido analizadas en su profundidad y no han sido digeridas, creo yo. Y respecto a la segunda pregunta, pues sí, yo voy a hacer una cosa polémica. La leyenda negra antiespañola es una ideología que se encuentra incrustada en la superestructura ideológica de todas las sociedades que se desprendieron del Imperio Español, incluida la propia España, y que, por tanto, para poder organizar una alternativa geopolítica como la que yo propongo, acabar con la leyenda negra, que no implica en absoluto, y lo advierto para algunos, asumir una leyenda rosa, es fundamental. Porque si no es inviable.
Pero ya no solo por una cuestión de resarcimiento con España, es porque una cuestión de que la leyenda negra al final implica que las clases hegemónicas dentro de una sociedad política hispanoamericana acaban determinando sobre su población una suerte de complejo de inferioridad y de autodesprecio que no les permite despegar socialmente. Es que a las naciones les pasa como a las personas. Si llevan toda tu vida diciéndote que no eres nada y que eres una mierda, te lo acabas creyendo. Entonces, ¿cómo puedes dejar de pensar que eres una mierda? Pues primero tienes que pensar, ¿por qué me dicen que soy una mierda? ¿Realmente qué he hecho yo para serlo? ¿Y realmente lo que me han contado es cierto? Pues evidentemente yo creo que sí, que como dice Sergio, la leyenda negra tiene que ser completamente destruida, porque si no es inviable una construcción geopolítica como la que afirmo. Los chinos, por ejemplo, han acabado con cualquier tipo de leyenda negra que pueda haber contra su cultura. Bien, te leo. Tenemos dos más y ya te liberamos. YouTube yo pregunta... me siento como en casa, ¿eh? No os preocupéis. Ah, bueno. No sabía por ahí. ¿Crees que la inteligencia artificial y los robots transformarán al capitalismo? A ver, yo creo que ya lo están transformando. Y lo que ocurre es que todavía a una velocidad mucho más lenta de lo que se puede esperar. Pero evidentemente ya hay experimentos que podrían permitir a una población organizar sus recursos a través de una inteligencia artificial. La cuestión para mí a dirimir es la siguiente, y creo que es fundamental, y es que ahora mismo, a través de una computadora en cualquier lugar del mundo, es viable conocer los intercambios comerciales de distribución y de producción de cualquier otro lugar del mundo. Por tanto, la planificación económica, que en el fondo ha existido siempre y que el capitalismo ha sido maestro en esto, se puede hacer a tal escala que cualquier tipo de gestión de los recursos y de transmisión de información comercial que podría haber existido en el pasado quedaría completamente obsoleta. Cuando uno de los grandes popes de la economía liberal, Ludwig von Mises, representante de la escuela austríaca, tiene un texto llamado El socialismo, donde decía que era imposible el socialismo como economía racional porque habría una entidad estatal central que pondría los precios y que eso impediría que los agentes económicos conocieran la totalidad de los precios, que son información, y por tanto el mercado que produce los precios no podría sostenerse. Supuestamente, pues con la caída de la Unión Soviética se le dio la razón. El problema es que von Mises escribió esa crítica en 1921 y es una crítica preinformática. E incluso el propio von Mises y después Hayek reconocen que además de los precios hay otros elementos de los bienes y servicios que también son información en los mercados. Por ejemplo, los costes de producción, por ejemplo, el precio de la fuerza de trabajo, por ejemplo, la composición material de las mercancías, etcétera. Eso es también información. Y de hecho es información material que se conoce, por ejemplo, en el comercio de las aduanas. La Organización Mundial de Aduanas dispone de un sistema armonizado de definición y codificación de mercancías que funciona universalmente, ese único sistema desde finales de los años 80, y que permite clasificar todas las mercancías en las aduanas no por su precio, sino por su composición material, química, física, etcétera. Y eso también es información mercantil, es información económica. El caso es que con el Big Data y con la tecnología actual, todo eso se podría conocer. Para mí la clave del asunto es, a nivel de socialismo, es qué clase y qué estados, dialéctica de clases y de estados, son los que controlarían la producción y distribución masiva de ese tipo de tecnología. Ahí es donde yo creo que está lo peligroso. Porque si la tecnología informática, la inteligencia artificial, etcétera, la robotización, etcétera, sirven a la burguesía para, de los estados imperialistas depredadores, acendrar su poder y mantenerlo, entonces la clase obrera se verá sometida otra vez.
un ejemplo de cinematográfico de esto. Ved la película Elysium. Ahora que están saliendo Jeff Bezos, el dueño de Amazon, Elon Musk, el dueño de SpaceX, y Richard Branson, el dueño de Virgin, que son gran burgueses, al espacio en turismo espacial, podía darse algo parecido a lo que ocurre en la película Elysium, donde hay una estación espacial donde viven gran burgueses capitalistas, mientras que en el planeta Tierra viven proletarios y miserables. Es decir, esos escenarios se pueden dar. Y por tanto, es importante determinar a nivel político, de militancia y por tanto de poder estatal, qué clase social es la que controla el progreso científico y tecnológico. Porque muchas veces el progreso científico y tecnológico de una sociedad depende de subvenciones, depende de inversiones, tanto públicas como privadas. Y si un estudio científico no obedece a una agenda política hegemónica hoy, no va a recibir ni un duro, no va a recibir ni un peso, ni plata de ninguna clase, no va a recibir dinero. Y obedece, evidentemente, a unos intereses económicos, políticos y de clase. El tipo de desarrollo tecnológico y científico que existe. Eso, por ejemplo, en China no se da, entre otras cosas, porque no sé cuántos de vosotros tendréis un celular Huawei, de la marca Huawei. Pero por si no lo sabéis, Huawei es una cooperativa semipública, semiprivada, y los beneficios de Huawei pertenecen a la clase obrera que trabaja en Huawei. Y Huawei compite de tú a tú con Samsung, con Motorola, etc. Y en nada tienen que envidiar los móviles de Huawei a los móviles de cualquier empresa transnacional capitalista. Y Huawei no es exactamente una empresa capitalista. Así que, en fin, si es que al final los problemas de la militancia política tienen que ser holísticos, tienen que mirarse el todo, porque solo si se mira el todo y se tienen grandes metas y grandes aspiraciones se puede llegar lejos. Y yo no niego la importancia del aquí y ahora, pero el aquí y ahora hay que insertarlo en planes y programas a futuro claros. Hay que definirse, señores. Bien, vamos con otros dos comentarios. Dice, la cuestión es que, siendo el Estado realmente el Estado de las relaciones de fuerza, esa institución no explica ya directamente la nacionalidad, sino la dominación de fracciones globales. Es también un eslabón articulado a las cadenas globales de valor. En parte, eso explica los conflictos de esta transición en el que las burguesías son tales solo si se asocian por voluntad o por dominación a la red fracción global, y los pueblos de trabajadores y pequeños productores están sujetos y amarrados a la tierra de un país. El Estado formal se desvanece en el aire de la red global hiperfragmentada, pero hiperconcentrada, en la función específica que ahora deben cumplir. En fase imperialista, aún con retórica nacionalista, los estados son el partido del extranjero. Bueno, es un largo discurso, pero lo voy a responder con una única frase, que a mí mi juicio es tan válida en el pasado, o sea, en el siglo XX pasado, tanto antes de la Segunda Guerra Mundial como después, como ahora. Para poder ser internacionalista con eficacia, hay que ser nacionalista primero. Y con nacionalista no me refiero al sentido que se suele dar peyorativo al término nacionalista en el mundo occidental, que es prácticamente sinónimo de facha o de facho, como decís allí. Hay una youtuber vietnamita, Luna Oi, comunista, que si sabéis inglés, recomiendo mucho el canal, donde explica lo que es el nacionalismo entendido desde la perspectiva de lo que se llama sur global. De la misma manera que a los liberales les horroriza el término socialismo, porque para ellos socialismo es que el Estado hace cosas, es decir, poner farolas es socialismo, pues parece ser que hay izquierdistas, y lo digo en el sentido infantil de Lenin, de enfermedad infantil del comunismo, que la palabra nacionalismo les hace colapsar el cerebro, porque parece ser que lo primero en lo que piensan cuando oyen la palabra nacionalismo es Franco o Hitler. Y no. Si se entiende el nacionalismo en un sentido cívico-político, en un sentido de nación política de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes, pero es una nación política controlada por la clase obrera, estamos hablando de un nacionalismo de liberación,
que se conecta a través del internacionalismo mediante el control de un Estado que sirve de apoyo para las clases obreras de otros Estados para construir sus socialismos de alguna manera. Sin tampoco tener que decirles lo que hay que hacer, sino simplemente apoyarles. Es decir, yo no niego lo de las cadenas globales de valor y todo eso, pero lo que quiero hacer es entender a la gente, y es algo muy difícil de entender porque son décadas de domesticación en la indefinición política, es decir, en la mera militancia, movimientos sociales y tal, es que si no hay una idea de nación política que defender por parte de la clase obrera, y eso implica poder político, van a quedarse militando en cosas, en el resto de su vida, en militancias que son muy loables a nivel personal y social, pero que luego no implican en ningún caso tener poder político. Y yo creo, incluso me atrevería a decir, que a muchos obreros y a personas que se solidaricen con el movimiento obrero, les aterra la posibilidad de tener poder. Y yo creo que en parte también es porque hemos hablado de la leyenda negra antiespañola, pero creo que también es en parte porque han tragado sin masticar la leyenda negra anticomunista que ha desprestigiado a los estados socialistas que tuvieron poder político enorme. Que algunos cayeron y otros no. Pero parece ser que hay muchos militantes de izquierdas que le asusta el poder. Le asusta el poder hasta el punto que hubo un, no me acuerdo el nombre, era anglosajón, pero era un profesor de una universidad mexicana que escribió un libro que se llamaba Cambiar el mundo sin tomar el poder. O sea, es el título más gilipollas que he oído en mi vida de libro cualquiera. Es decir, ¿qué es eso de cambiar el mundo sin tomar el poder? O sea, ¿qué eres? ¿Un hippie? Ya no es marxismo-leninismo, es lenonismo. Es John Lennon, Imagine. O sea, el himno de la izquierda indefinida ese, y el Imagine all the people, en serio. ¿Cómo puedes cambiar el mundo sin poder? Es imposible. Entonces yo invito a los militantes argentinos a que entiendan que sin poder, salvo el poder, todo es ilusión. Y que su militancia, si no está encaminada en una dirección dirigida y planificada hacia la toma del poder político y territorial y de recursos, pues nada. Al final, pues serán más una suerte de alma caritativa cristiana que un militante político de la revolución. Porque un alma caritativa cristiana que se dedica a la caridad, le da igual el poder, ayuda a los pobres y a los trabajadores y todo eso. Pero es todo cuestión de poder. Y si los burgueses y los liberales tienen eso... O sea, vamos a ver, es que es muy simple. Si el hombre este, si Javier Milei se está presentando a elecciones para tener poder... ¿Qué hace la clase obrera argentina que no le planta cara y se presenta contra él? Argentina urge un anti-Milei. Ya. Ahora mismo. Un anti-Milei. O sea, ese tío tiene que ser neutralizado. Por las buenas o por las malas. Por lo civil o por lo que sea. Tiene que ser neutralizado. Porque tiene absorbido el coco a mucho joven argentino que se cree... Que generar una aplicación de celular y ponerla en Google Play Store ya te convierte en capitalista y en emprendedor y que te va a sacar de la pobreza. Y así no funciona la economía. Es un vendedor de crecepelo, como esos que estaban en el oeste americano que vendían su licor y cuando había engañado a todo el mundo se iba del poblado con su carruaje. Eso es Javier Milei. Entonces, poder, poder y poder. Esa es la máxima que tiene que tener el obrero argentino socialista ahora mismo. Porque el enemigo lo tiene claro. El enemigo quiere poder. Javier Milei quiere poder. Y lo tendrá. Y fracasará. Pero mentalizaros. Poder, poder y poder. Bien. Si estás dispuesto, te leo unos comentarios más que han puesto acá. Y si no, damos por concluido. No sé cómo estás vos. Léeme lo que quieras. Te leo, entonces. Dice, la hegemonía del PSOE. ¿Es tal que lo vuelve un enemigo peor que la derecha española? Sí. Sí, o sea, bien. Rotundamente sí. Rotundamente sí. O sea, el PSOE es el mayor enemigo de la clase obrera española que jamás ha tenido. Todas las reformas laborales más graves que ha tenido y más lesivas contra los obreros españoles las ha hecho el PSOE. La reforma laboral de 1994 que introdujo en España las empresas de trabajo temporal las introdujo el PSOE. ¿Qué ha hecho la derecha española, el PP? Continuar eso.
Y incluso diré más. Es el PSOE el que está teniendo las políticas exteriores que están haciendo que España quede disuelta en la Unión Europea y que perdamos soberanía política y económica. Es decir, lo que pasa es que el PSOE, pues, con decir que la culpa de todo la tiene Franco, pues ya lo tiene todo solucionado. Que es muy fácil. Es que a nivel propagandístico lo tiene muy fácil. Es una manera de adormecer a la gente. Es que si gobierna la derecha en España, pues nos van a quitar las pensiones y nos van a quitar el empleo. Pero, alma de cántaro, si no tienes empleo desde hace décadas porque el PSOE introdujo las empresas de trabajo temporal, si fue el PSOE el que introdujo en España y que fue partidario de la Constitución Europea, que impide a España tener su propia moneda. Lo único que hace el PP jamás ha derogado una sola medida económica lesiva contra la clase trabajadora que haya hecho el PSOE. El problema es que la clase obrera española, que vamos a fijaros un dato. Los obreros cualificados y no cualificados, ¿cuál es el partido que votan más mayoritariamente? El PSOE. Porque entienden que el PSOE puede proteger la caja única de la seguridad social, la hucha de las pensiones, sus derechos, etcétera. Pero es un cortoplacismo sindical que no sirve de nada. Y el PSOE, además, se encarga siempre de tratar de minar cualquier alternativa a su izquierda. El gran problema que tuvo Podemos, que yo siempre supe que iba a ser un partido que nunca iba a llegar a nada a nivel de transformación social, es que respetó demasiado al PSOE. Respetó demasiado al PSOE. Le tomó como una suerte de señor mayor descarriado que habría que reconducir. No. No, o sea... A ver, que quede una cosa clara, que esto se olvida. Lenin, cuando hizo la Revolución de Octubre, la hizo contra Kerensky. Y Kerensky era izquierda. Kerensky era social-revolucionario. Era una suerte de socialdemócrata. Y quería continuar con la Primera Guerra Mundial. Y le derribaron. El mito de la izquierda, que critica Bueno, entre otras cosas, ¿qué problema implica? Que el militante obrero, comunista, socialista, etcétera, tiene demasiado respeto al término de izquierda y que muchas veces no critican ciertas políticas de izquierda para que no la llamen facha o la excluyan socialmente. Y el eje izquierda-derecha hace tiempo que está tocado. Está tocadísimo. Tocadísimo porque la confluencia entre los partidos que tradicionalmente han estado en la izquierda y la derecha es tal que ya es indistinguible uno de otro, salvo por cuestiones subculturales, sociológicas, etcétera. Ahora parece ser que comerte un... Yo qué sé, o sea, si no eres vegano, eres un fascista. Que yo, con todos los respetos, pero ser vegano en Argentina, con los asados que hay allí, es que no tiene razón de ser. Si es una sobredosis de carne un asado, ¿cómo puede ser alguien argentino y vegano? Si es que no tiene ningún sentido. Es que hay que ser subnormal para ser argentino y vegano. En serio, es que no tiene ningún sentido. Además, la humanidad ha llegado a donde ha llegado, nuestra especie ha llegado a donde ha llegado porque ha comido carne. Esto lo dice Engels en un libro. Si el ser humano no llega a comer carne, no sobrevive a las inclemencias de la prehistoria. O sea, ¿qué es la civilización? Comerte un filete, comerte un bife es civilización. Pero claro, ahora hay personajes que están ahí en la izquierda diciendo no, hay que deconstruirse y no sé qué y... Hombre, por favor, y los huertos urbanos y tonterías de esas. Y la gente muriéndose de hambre y teniendo unos tarifazos de la luz tremendos. Pero bueno, mientras te deconstruyas, pues todo bien. La izquierda, se me ha olvidado decir una cosa, la izquierda indefinida es el enemigo. También. La izquierda que carece de un proyecto de Estado, de un proyecto político serio, y que se dedica simplemente a utilizar el Estado y el gobierno para cumplir agendas personales, particulares y de grupos sociales, que algunas pueden tener razón y otras no, eso también es el enemigo, porque va en contra de la unidad de clase, totalmente en contra de la unidad de clase, totalmente necesaria a nivel político y sindical para poder actuar. Y a esa gente hay que denunciarla e ir a por ella de manera vehemente y visceral. Bien. Te sigo leyendo. Pregunta Julia, ¿es posible entonces crear plataformas públicas, plataformas de propiedad del pueblo y controladas por él? ¿Podemos presionar por la consolidación de plataformas que utilicen los datos recolectados en pos de la organización del pueblo? Referencia a lo que estabas hablando hace un rato. Sí, claro que se puede.
Pero para poder asegurar eso de manera efectiva, tiene que haber un Estado que permita mantener esas estructuras de control popular y que incluso incrementarlas y perfeccionarlas. Es que al final la respuesta a esta pregunta me retrotrae a cosas que he dicho antes. Vamos, me estoy diciendo ya, pero grulladas, ¿no? Obviedades un poco, perdón. Bien, acá Luciana dice, el problema es que el poder en este momento histórico, dice, los diputados o el presidente tienen poder o el poder en este momento está en manos de los grandes grupos financieros que defienden los, que definen los ritmos del mundo. Los gobiernos, según Marx, siempre son los administradores de los negocios de los capitalistas. El caso es que los burgueses, los capitalistas y los representantes políticos que gobiernan los estados liberales capitalistas se necesitan mutuamente. Hay una simbiosis entre ellos. Claro, que es cierto que tener el gobierno no es tener el Estado. Tener el gobierno no es tener el poder. Tener el poder implica controlar todas las capas y ramas del poder político del Estado. Por eso es fundamental que no se pierda la perspectiva de la dialéctica de Estados para hacer una efectiva dialéctica de clases. Si os dais cuenta, ya estoy conectando ideas que he dicho en toda mi exposición, porque es que se conectan unas con otras. Gobernar no es tener el poder, pero el poder implica controlar el Estado completamente. Bien, te leo un comentario que hay acá, que es el último, que dice, completamente de acuerdo con el nacionalismo, solo ratificar que si única posibilidad de existencia hoy es de clase, de que la clase trabajadora tome el poder. Claro, el PSOE es este progresismo que mencionábamos antes. Bueno, esos son los últimos comentarios, no sé si alguien tiene alguna pregunta, y si no, vamos terminando, vamos cerrando. Me parece que no me perdí ninguna. Ah, acá hay una más. Alejandro García Sánchez pregunta, ¿no se parece cada vez más a la Cuba de Batista frente a Estados Unidos el rol que desempeña España en la Unión Europea? A España solo se viene a los hoteles construidos por obreros españoles y nunca disfrutados por ellos. Hombre, la pena de España es que debido a la inserción en la División Internacional del Trabajo que se nos ha establecido desde hace décadas, que ha conllevado nuestra desindustrialización progresiva, llegó un momento en que solo a través de la construcción de casas, la economía del ladrillo, se podía generar valor añadido. Lo que implicó también que en el 2007-2008 la crisis famosa de la burbuja inmobiliaria nos afectara tanto. Pero claro, es que cuando un país no tiene músculo industrial es muy difícil que sea soberano. Os voy a dar un dato que tiene mucho que ver con lo que he dicho del PSOE. Cuando Felipe González llegó al poder, ¿sabéis cuántas empresas estatales que fueron estatales generadas por el franquismo y antes privatizó y liberalizó el PSOE? Más de 60. Más de 60 empresas. Hay un artículo en la revista La Razón Comunista de Alicia Melchor Herrera que hace la lista de todas las empresas estatales que el PSOE liberalizó. Claro, entonces, ¿cómo no se va a convertir el PSOE en el mayor enemigo de la clase obrera española? Evidentemente, las empresas estatales que generó el franquismo no eran empresas estatales controladas por los obreros en absoluto. No eran empresas que permitieran una dictadura al proletariado. Pero evidentemente, si hubiera habido en España una revolución socialista en los años 70, hubiera sido más fácil que la clase obrera se hiciera con el control de esas empresas ya estatales a no tener ahora encima que tratar de desliberalizarlas, nacionalizarlas, cuando ya muchas tienen capital extranjero funcionando. Incluso empresas que se generaron después del franquismo. La famosa empresa Inditex, de Amancio Ortega, la empresa que maneja tiendas como Zara, Stradivarius y otras tiendas de ropa. Se supone que es una empresa española y que es el orgullo de muchos liberales y conservadores españoles, y algún progresista. Pues resulta que la sede fiscal de Inditex está en los Países Bajos. Que yo, a mi juicio,
cuando una empresa tiene una sede fiscal en un sitio, es que es de ese sitio. Así que, para que veáis hasta qué punto ahora es tremendamente difícil la cuestión. Por eso es importante recuperar la perspectiva estatal. No para volver al mundo del siglo pasado, que no va a volver, de los estados de bienestar, sino para tener en cuenta que todavía a escala estatal es la clase obrera la que donde se tiene que mover. Si la clase obrera renuncia a la herramienta, entre comillas, más fácil que puede manejar y que puede controlar, que es su propio Estado-nación, y se deja simplemente llevar por ideas de universalidad, de clase, por encima de esas divisiones de distribución estatal, mal vamos. Mal vamos porque los burgueses lo tienen muchísimo más claro. Y además, los burgueses, el capitalismo actual está totalmente financiarizado, casi totalmente financiarizado, y es un capitalismo que atenta contra los estados-nación tradicionales. Atenta contra ellos porque necesita unidades estatales lo más débiles posibles y lo más mínimas posibles para poder hacer su agosto. Y de la misma manera en que eso convierte en España a los separatistas en aliados del capital y tontos útiles del capital, pues en Argentina puede pasar perfectamente lo mismo. Es decir, ejemplo, que ahora mismo puede ser incluso anecdótico, pero el Mendoexit, es decir, la posibilidad de que la ciudad de Mendoza se independice de Argentina y se convierta en un estado, eso es un proyecto que al capital financiero le encantaría. Le encantaría dividir a Argentina en 50 trozos para poder manejar a la población de esos territorios con mucho mayor facilidad. Por eso el obrero argentino tiene que pensar en sentido nacional argentino, en sentido estatal, para poder contestar a ese proceso y no tolerar en absoluto una secesión de Mendoza, en absoluto. Creo que se ha entendido. Las dos últimas cosas que tengo por aquí. Dice, ¿cómo piensa un desarrollo de las fuerzas productivas? Si dice que hay que alcanzar a las grandes potencias para poder conducir la política internacional partiendo de las diferencias tecnológicas actuales. Y después acaban de poner acá un comentario que también dice, previamente a la consolidación de la burguesía como clase dominante y al proceso de transición al modo de producción capitalista, el Estado como institución y expresión de la resultante de las fuerzas sociales, no estaba directamente identificado con las naciones. Si la construcción de las naciones-Estado se consolidó junto con el dominio de la burguesía sobre estas, ¿puede tomar la misma forma una nación erigida en el poder de la clase trabajadora? No puede tomar la misma forma en el sentido de desarrollo político de ese poder, pero tiene que erigirse sobre la forma física del Estado-nación burgués sobre el que se construye. Esto lo explican constantemente Marx y Engels en un montón de textos y Lenin en el Estado de la Revolución. Vayamos al mismo manifiesto comunista. Un marxista vulgar o un izquierdista indefinido dirá que pues se quedará con un párrafo del manifiesto comunista muy breve, pero solo con la primera frase. Dirá, los obreros no tienen patria. No se les puede arrebatar lo que no poseen. Y se quedan ahí. Pero si siguen leyendo, dicen más. Cuando todavía la clase obrera actúa política y económicamente sobre un Estado nacional, esa clase obrera tiene nación y tiene que actuar sobre esa. Por lo tanto, ¿qué debe hacer la clase obrera? Elevarse a la condición de clase nacional. ¿Y esto qué implica? Que la nación política que la burguesía ha construido para tener un mercado nacional debe ser controlada y arrebatada por parte de los verdaderos generadores y productores de la riqueza de esa sociedad, que son los trabajadores. Pero tienen que hacerlo sobre una plataforma ya existente, que ha generado la burguesía. Evidentemente, el compañero Luciano, que lo estoy leyendo ahí, tiene razón. Antes del capitalismo no hay estados-nación exactamente. Pero cuidado, es que la burguesía hizo lo mismo. ¿Sobre qué? La Revolución Francesa genera la nación política francesa, pero sobre las mismas fronteras de la monarquía absoluta francesa anterior. Lo que pasa es que el ejército francés, después de decir viva el rey, que era lo que decían antes en el antiguo régimen cuando ganaban una guerra, pasaron a decir después de la batalla de Valmy, viva la nación. Y lo mismo en la guerra de independencia española y en otra serie de procesos, etcétera. Es decir,
la burguesía construye las naciones políticas y lo que el marxismo indica es que esas naciones políticas construidas por la burguesía deben ser controladas por la clase obrera y la clase nacional debe ser la clase obrera. De ahí la idea de dictadura del proletariado. Por tanto, no sé, me parece izquierdismo en el sentido infantil e indefinido de la palabra pensar que como una nación política ha sido una creación burguesa, hay que rechazarla. Es que eso no tiene ningún sentido. Sería como, yo qué sé, rechazar los rayos X como avance científico porque se produjeron en el capitalismo. O rechazar el derecho romano porque fue una producción de un imperio esclavista como el imperio romano. Cuando no podría haber ningún estado socialista si no parte de un código deontológico jurídico como el del derecho romano. O vamos a rechazar la filosofía griega porque era una sociedad de pervertidos sexuales y de esclavistas. Pues nada, nos cargamos a Aristóteles y nos cargamos a Platón. Por cierto, Platón en su República estuvo en contra de la esclavitud, la quiso abolir. Pero bueno, que no se pueden negar los avances que se han producido en sociedades anteriores. Hay que apoyarse sobre ellos para generar algo superior y mejor. Y el Estado, nación, la nación política, sí, es una producción burguesa, pero se produce sobre unidades políticas que ya existen previamente. ¿Que hay que desbordarlas en una sociedad postestatal de tipo civilizatorio? Pues sí, ¿por qué no? Sí, pero yo qué sé, la República Socialista de Mendoza o el Cantón Socialista de Mendoza, ¿qué importancia tendría históricamente, geopolíticamente? Ninguna. Sería una anécdota, sería como, no sé, sería como, como cuando en España, en la Primera República, la ciudad de Cartagena proclamó el Cantón Socialista de Cartagena, que además se volvieron loquísimos porque eran todos anarquistas. Esto lo trata mucho Engels en un texto llamado Los Bakuninistas en Acción. En Cartagena, en la Primera República, se volvieron tan locos que el cantón de Cartagena abrió todas las cárceles de presos comunes y empezaron a salir un montón de violadores y asesinos por todas las calles a hacer las suyas. Y además, un día se volvieron tan locos que vieron un buque alemán atracado cerca del puerto y no les gustó, y el cantón de Cartagena le declaró la guerra a Alemania. 1871. O sea, una ciudad pequeña de España le declaró la guerra a Alemania. Los anarquistas. O sea, quiero decir, hay que moverse a escala grandiosa. El militante político obrero no debe de dejar de hacer lo que tiene que hacer, pero tiene que encuadrarlo en algo superior para poder cumplir lo que en la ideología alemana Marx y Engels definen como comunismo. Llamémoslo comunismo como queráis, pero en la ideología alemana dicen Marx y Engels que comunismo es el movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual partiendo de las premisas realmente existentes, es decir, del estado de cosas actual. Y no hacer castillos en el aire. Ya está. Es que no sé, yo creo que he sido clarísimo. Sí, totalmente. Acá, bueno, te han dejado un comentario que dice, bueno, lo concreto para poder hacer y desplegar todo lo que se dijo es tomar el poder, ser clase dominante. Ese es el objetivo estratégico en el sentido de que es condición para abrir la fase de transición llamada socialismo. Tenemos tareas claras, y bueno, te agradecen, Santiago, por el diálogo directo, apelativo y franco, y bueno, desde la Secretaría Obrero Estudiantil de la Federación Universitaria de Río Cuarto, también te queremos agradecer por todo este tiempo que te has tomado para compartirnos, bueno, eso en lo que vos estás pensando y que te haya sumado a debatir, también así francamente. Invitarlos al próximo encuentro del miércoles. Tengan en cuenta que van a estar desarrollándose durante todos los miércoles de agosto y septiembre. Pueden encontrar, después esta conferencia va a quedar grabada y en el Classroom para quien quiera escucharlo o compartirla. Eso en principio. Celebramos que nos estemos convocando a discutir sobre imperialismo y justamente gracias a un espíritu antiimperialista y con la intención de estar aportando a las tareas que tenemos como militantes en esto de poder construir un poder que nos permita estar en otra condición, que no es la que tenemos ahora.
Así que bueno, gracias a todos y a todas por participar. No sé si Santiago te quedaste con ganas de decir algo. Es un momento para hacerlo y ya nos vamos despidiendo. Simplemente quiero agradeceros vuestra paciencia para escucharme durante, creo que llevamos 3 horas. Como 3 horas. Sí, de verdad. No has tomado ni agua. Por vuestra paciencia, por vuestra generosidad de espacio temporal. También por escuchar cosas que pueden ser polémicas, pero que también creo que a veces hay que agitar un poco las cabezas para poder salir de algún tipo de situación. Y no me gustaría cerrar mi intervención sin mandar un fraternal abrazo a todo el pueblo argentino, que para mí es mi segunda casa. Y también para recordar otra cosa, y es que yo no he nacido pensando así. Esto tiene un trabajo militante y teórico de tiempo y es un trabajo de evolución ideológica, y salir de una ideología y entrar en otra, y yo creo que muchos de los que estáis aquí habréis pasado por esto, es siempre un proceso muy doloroso. Es un proceso psicológico, político, militante y personal muy doloroso, porque cuando una persona evoluciona ideológicamente, rompe amistades, puede quedarse sin trabajo, puede llegar incluso a divorciarse o puede discutir con la familia. Y el problema es que cuando uno evoluciona ideológicamente, su lugar en el mundo, el lugar que tradicionalmente ha tenido en el mundo, se tambalea. Y cuando se tambalea, pues pueden pasar 2 cosas, 3 cosas. Uno, que esa persona se vea desahuciada a nivel personal y que ya no sepa dónde estar. 2, que reaccione violentamente contra el proceso de cambio que se le está produciendo y se quede donde está, y que se acendre y se cierren sus ideas, o que dé el paso al frente, se caiga del caballo, como se dice tradicionalmente, y que tenga incluso la oportunidad de encontrarse con gente que ha pasado por un proceso similar al suyo y que le haga ver, oye, pues no estoy solo, o no estoy sola. Resulta que el proceso ideológico por el que yo he pasado, ya lo han pasado otros, y yo, además, ha sido bueno que yo pase este proceso para ayudar a otros a pasarlo con facilidad. Con lo cual, estamos en un momento muy importante a nivel histórico, porque se abre una ventana de oportunidad política, geopolítica, de clase, filosófica y cultural y epocal tremenda. Y en ese proceso de esa ventana de oportunidad, pues entra incluso el proceso en el que uno mismo tenga un proceso doloroso de catarsis, en el cual salga de su bloqueo, de su cerrojo ideológico, y pueda entrar en otro ámbito y ayude desde ese ámbito nuevo en el que está. Creo que es algo que no debe dar miedo a realizarse. Totalmente. Muchas gracias, Santiago, por el espacio colectivo en el que estamos discutiendo y debatiendo. Seguramente es así como vos comentás, y bueno, valorar eso que vos decís, que por ahí es un poco disruptivo, pero siempre que lo disruptivo sea en plan revolucionario, bienvenido sea. Así que bueno, celebrar, gracias por esta participación, y a todos recuerden que nos encontramos el miércoles próximo para seguir debatiendo, para afinar las tareas. Así que eso nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere decir algo, pero gracias. Nos despedimos. Buenas noches, gracias. Felicitaciones, gracias. Por favor, deja la bibliografía. Necesitaste. Ah, bien, ahora le vamos a pedir. Mandar un archivo. Os puedo mandar un archivo con los textos que he citado para que los distribuyáis si queréis. Sí, por favor, que los cargamos en el Classroom para poder compartirlos. Así que eso sería valioso. Vale. Yo, con vuestro permiso, son las 2 de la madrugada y tengo que cerrar el ordenador.